Muy buenas tardes desde Zamora, desde el Ángel Nieto, en este día festivo del Día de la Hispanidad aquí en España. Eh, vamos a, a tener, a ver, eh, la segunda jornada de esta Liga Les Plata 22-23. Eh, a los micrófonos conmigo, mi compañero Sergi, buenas tardes. Buenas tardes, David. Partidazo, ¿no? Zamora enamora o Butizona. ¿Cómo es un, lo vemos? Un partido que lo hemos visto además hace apenas 8 o 9 días, ¿no? En la Copa eh, Les Plata de, de Castilla y León. Sí, Así que. Bueno. Sergi, Sergi, el, el titular de, de esta previa es eh, Amigos de 212. Sí, haremos amigos eh, no nacionalizados, no son hisp hispánicos, no están en la fiesta de la Hispanidad hoy, pero haremos amigos claro. sí señor amigos de 212 claro que sí bueno pero vamos a intentar eh, poner a esos amigos de 212 contra las cuerdas no esperemos esperemos por, por lo menos acercarles un poco y que no hagan tanto daño como hemos visto ya hace eso de apenas una semana eh, nuestro aro por parte por parte de Zamora enamora comentar la baja sí. que todavía sigue con Jacob Brown estaba hablando antes con Adri, con el fisio y, y de momento hay que tomárselo con paciencia. ¿eh? O sea que eh, puede, puede tardar un poquito en bueno, volver era, Jacob. No es Vamos como se empiece, será como se acabe la liga. Entonces, va a llegar a lo bueno, hombre. Efectivamente, sí, señor. Bueno, pues saltan los quintetos a pista. Vestirá de blanco eh, Hugo Tizona. Me sé el 5 inicial ya de dibujos. Cuéntanos, cuéntanos <laughs> ese quinteto inicial. Al base, Dida Cuevas. <laughs> Al escultas, Trumer. <laughs> Al alerete, va a ser Sivane. <laughs> Al 4, el antiguo, antiquísimo jugador, Bortulusi. <laughs> y ojo, el 44, el temido Tiam. Madre mía, vaya quinteto, oye. Antes de decir el quinteto del Zamora, enamora que no ha salido. ¿No, no, no te huele hoy Zamora como, como a oro? Es que yo creo que aquí yo, uno de los dos equipos está en oro ya. <laughs> es que, yo creo. Es que, ojo, cómo huele a oro. Yo cada creo que, vez uno... que ha venido Hugo Tizona aquí a, a Zamora. Madre mía. Bueno, vamos a ver con qué quinteto empieza el conjunto de Saulo Hernández. Ya sabemos el de Ocampo. Eh. Bueno, pues parece que va a coger los mandos Tony Napsler con el 17. <laughs> eh, eh, creo que con el, el escolta, el número 7, Josh Green. <laughs> sí, telar. <laughs> y luego tenemos salero, entre comillas, bajo. Erika saca 44, Kalinichenko. <laughs> Al 4 oh, abierto, fuerte, Morgan Stilma con el 33. <laughs> y la torre justa que el justo Sergi balón al aire ya primera jornada casi en el ángel nieto segunda la de plata y ya está la primera gana, hasta que tardan cuatro segundos madre mía Tizona Tiam, Ha empezado ya con la sexta no con la primera con la sexta casi ganamos esa inicial quedemos en eso y no no lo hemos ganado bueno pues eso 2-0 vamos ahí poco a poco es lo bueno es que Stillman no jugó el partido contra ellos en la Copa eh, ahora sí lo tenemos Mira, ahí lo tenemos. Stilma de tres. Se hizo, hizo partidazo. Pati, ¡Triple, pati, ¡triple, pati! ¡Triple, ¡triple, ¡Triple! ¡Triple, triple, triple! triple triple Apaga y ya eso, apágalo. apaga. Bueno, eh, decir que. Ojo, ojo la zona. zona, dos, tres. Eh, es que si no. Eh, sí, sí, estamos un poco fastidiados. De tres. Triple, que no entra. Rebote. Decirte que, que el jugador Fadis de la primera jornada, el mejor valorado, ha sido Morgan Stilma contra Real Canoe, ¿eh? Sergi? Normal. Con 22 de valoración. Eh, asistencia de AC Hoteles. ¿eh? Para ¡Ojo! Tony Napsler. Se fue de. de y jugada de Melquiades para Eric Persson. Veremos hoy. Vamos a ver. Ahí está jugando Seoane. No va, no va, no va. Error. Tiam. Tiam a la segunda. Alaro. Puede hacer daño, ¿eh? Uy, bien. Buena Saltando. defensa ahora. Está haciendo daño. Haciéndose grande. Sí, señor. Ahí está jugando Tony Knapsler, mano izquierda, mano derecha, para justo, ¡Aquel justo desde la esquina. Sí, señor, menudo melón. Ahí <laughs> estamos para la frutería del Ángel Nieto. Mañana melones. Melón con jamón, qué rico. Pues sí, la pues verdad. ahí está jugando cuevas, cuevas, cuevas para quién. En... Rortoluzi de tres. Es? Ahí no falló. Rortoluzi de tres. en 675, sí, señor. Jugador. Ay, mi madre, que se va a ver de uno Tony de dos, de tres. La que te vi. Esa jugada la hizo mucho el otro día contra el canoe, Tony Napsler Lo que pasa es que lo de las faltas era, estaban más caras. Sí. Estaba el mercado de faltas caro el otro día. Estaba duro, ¿no? Sí, estaba caro, había subido. Sí, sí, estaba como la gasolina. Igual. Pues esa victoria había estado muy, muy bien ahí en el casillo de ah, Zambuano, sí, está ¿no? Tenía pinta de estar interesante, sí. ¿eh? Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos 3-5, eh, primero de los dos, dentro 4-5, partido igualado, donde los haya. De, de momento, sí. sí Segundo tiro libre. Dos botes. Y dentro. dentro. Empate a cinco. Empate a cinco. 8-10. Para finalizar este primer cuarto, una falta de botizona. Ya está jugando Pete Stumer. Ahí está, intercambio de aleros. Están en caja más uno con Dida Cuevas. ¿eh? Ahí está, Josh Green en caja más uno con Cuevas. Se va para adentro Cuevas. Pisa la zona, Stumer, oh, al aro. Eh, tercer triple que falla, ¿no? Oh, falta, sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora variedad de sistemas defensivos de Saulo Hernández, ¿no, Sergi? Para, para que no sea como de ese ataque Eso de Utizona, sí, sí, señor. Han, tienen que ajustar mucho. Ya vieron ahí cómo serás eh, hace Burgos. Así que tiene que ajustarme. Ahí va, Tiam, Tiam, Tiam. tiam canasta, tiam, apoyándose tiam, en el tiam, metacrilato. Dos más para tiam, Ubutizona. Tiam tiene hambre y eso es malo, eh. Sí, sí. <laughs> Ñam, Ñam, Tiam, Tiam. Sí, señor. <laughs> Ahí está jugando el Zamora enamora. Erika Skalinychenko para Morgan Stilma, invierte el balón para Josh Green, mano a mano, se va para adentro Josh Green, abre para Stilma, de tres, al, aro, oh, al aro, al tablero, al marcador y balón para Ubutizona. Casi nos parte algo, pero bueno, oye, por lo menos el eh, segundo eh, triple librado para Stilma, eh. puede hacer mucho daño porque es un jugador que está jugando de cuatro y salta mucho fuera a, a tirar. Veremos, a ver… Eh, si sí puede hacer un poquito más de daño allá. Burgos. Ahí va! la cueva. Desde la cueva! ¡Triple! ¡Hombre! Y, y ahí al final va, cae eh. en la cesta. Ese no es justo. Cae en la cesta. Ojo el otro día, Utizona contra Navarra. Eh, hace un eh, 10 de 23 en, en tiros de triple. Sergi 43% de acierto. ¿eh? ¡Canastón! Sí, señor. Tony Knapsler. Ahí está Siete, ya. Diez. Cuevas, cuevas, mano derecha, mano izquierda entre las piernas, se va para adentro cuevas, jugando con el timing y al final que hay, pues un pinchito de no de Justak, eso os falta y eso es Anguan, one. one no es una marca de zapatillas, es un dos más uno. Pues con eso podemos eh, igualar otra vez el partidico, ¿no? El partidico, claro que sí. Que de pueblo te ha salido eso. <laughs> Bueno, pues ahí está. Será tiro libre para AK44 Karinichenko. Ojo las zapatillas moradas que lleva. Como me gustan, ¿eh? A mí no. A mí sí. <laughs> Oye, se llama. <laughs> ahora que dices Amino. No. Había un jugador que se llamaba Amino, ¿no? Aminu, puede ser. A veces no. Pues, eh, sí, sí. no se la pasaban. <laughs> a mí no, decía. Ojo zona ahora. <laughs> ahí, ¡Ahí va! va. ¡Corre! Sí. ¡No ¡Green! ¡Sí, señor! Venga, Canastón. Ahí está. Este no está verde. Este green. No, este está a ver del lado. <laughs> Seoane jugando para Tiam. Uno arriba, el Zamora enamora. ¡Trrrr! Triple no, de Didac Cuevas. Buen rebote de Stirma. Está donde tiene que estar, debajo de la pelota. Así que bien. Sí, señor. Ahí está Tony Napsler a la esquina para Green. Extra pass. Piso, 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 Sí, le está diciendo que ha claro, pisado. Sí. Hay que hacer más estrechas esas pues, líneas. Pues no tendrá tampoco un pie muy grande. Yo creo que tendrá un 42, claro. 43, ¿no? Bueno, igual un 44. ¡Hala! ¿Dónde vas tú? Sí, hombre. Yo tengo yo un 42 y medio. Y sí, yo un 44, 45. Eso es más pequeño. Luego, Lo, le, luego a... le preguntamos, claro. sí. Bueno, pues ya está jugando Cuevas. 88, Cuevas. Balón para Seban. Se va para adentro. Agota el bote. Otra vez para Cuevas. Pide el bloqueo de Bortolusi. Se va para adentro Cuevas, hace falta estilma, serán dos tiros. Falta de estilma, Clara. Eh, aunque estaba ahí. No, bien falta colocado. de Galinichenko. O sea, pues podía ser también estilma. Eh? Bueno, Falta ha sido. Bueno, pues dos tiros para Cuevas. 12-10. Dos arriba. Zamora Namora para empatar el partido. Cuevas, dos tiros libres. Ya va con cuatro puntos en su casillero. Dita Cuevas. y otra más cinco empatando el partido ahí está jugando ya Tony Napsler pasando la línea divisoria oh qué bien Dida Cuevas ¿eh? Bu buena es? defensa Peleón Dida Cuevas ahí está se jugando se va para adentro Chemo oh, bien Cremo. Cremo y al final fuera de Green sí pisó Está más fuera que green. dentro ¿eh? Green sí señor <ríe> se ríe Sacará de fondo. Siete segundos. Joan. recibe Cuevas. Bortolusi que no mira el aro. Cuevas, 14. Para abajo, Tian. Tian, ganchito izquierda. Se le queda corto. Justa que está atento. Bien, Chale justa. botando. Justa. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Recibe el bloqueo. Green se va para adentro. No, mano bueno, de Bortolusi. Segundo robo consecutivo de Ubutizona. Eso me... Yo creo que Pablo Marín está ya calentando. Triple, e, rebote para Tiam. Otra vez ¿eh? Buena mano de Napsler. Va a tirar solo Cuevas, ¿no? Decidirse para adentro. De cuatro. Oh, chapa de justa. Chapa no Creemos la esquina. Seis segundos. Tiam está solo. Vaya error. Tío? Chapa chao. Vaya error. Después de tanto esfuerzo. Vaya error. Madre mía. Se ha tiam, bueno, pues como partir un filete, eso igual. Sí. De fácil. Bueno. Pues 12-14, eh, dos arriba Hugo Tizona, Tony Knapsler. Ahí tiene al toda la ventaja. Sí, señor. Ahí va, a la esquina. La saca, la sacó. Buen strapaz, Bien jugado, pero mal ejecutado. Bueno, tú crees que haya bien jugado. Si estás ahí uno contra uno contra Dita Cuevas ahí a un metro. Ya, pero si no tienes confianza, está bien jugado. Ahí está. Y Yo creo que no la tiene. Tiene que confiar, Eso eh, es Tiene es que ir es al que psicólogo para ahí. que. Ha pedido la, la fal falta. Otra vez, han solo. Así se fue a 20 puntos. Ha pedido, ha pedido la falta ahí Tony napsler De que le estaba metiendo la rodilla. Ha dejado de votar, ¡buf! Al límite. Ahí está Stigma luchando con Bortolussi, ojo, ojo, eh. ojo. ojo. Hay que comprar sillas en el banquillo porque hay mucha gente que quiere entrar. Ahí ¡Ojo! está, ¿ves? ¿Cómo forzó? Trae, que te viala! ¡Cómprate un traje! Ojo, ¡No, no, no, ojo Bortolussi pide el cambio porque ha dicho. esto no. Estoy, estoy reventado ya, mira, mira. Pues pide el prima de su Vamos a ver, zona, Hola, vamos, zona, zona. Esquina, se va, no, otra medida, cuevas, se lo piensa, Bortolucci en el medio de la zona. Sebane Talaro, se no eso es falta de teatro. Eso es falta de ti. Le hemos... ha agarrado descaradamente la camiseta. la camiseta. Árbitro, cómprate gafas. Le ha agarrado descarada, <laughs> pero descaradamente, sí, sí, además, desde casa y se ve mejor Y lo hemos visto, si lo hemos visto desde, desde, si hemos bueno. visto desde aquí, vamos, en bueno, pista no sé. Bueno, pues hay 17.000 cambios. 17 cambios. Eh, entra Garmine por parte de, de Burgos. También entra a Aerolíneas, Garmine. Gar sí, sí, ya verás tú ahora. A Jose Alonso. Y por parte de, de CB Zamora, eh, Sigismonte y Pablo Marín. Ahí está, Pablo Marín, ahí al margen. Sí, señor, ahí está Ojo, jugando ya. Mira, curioso. Ha quedado Pablo Marín y, y Green. O sea, los dos bajitos. Son grandes de corazón, pero bajitos. Oh, eh, ojo, catura. Stilma, ¡Hala! que se mete en un mar de manos, un <laughs> mar de brazos. Que, y venía Carmín, de todavía. Que he hecho, esto, no me lo pierdo. Bueno, pues 14-16. Sí, sí, sí. Pues partido muy igualado. Sí. Después de ver los primeros compás del partido anterior, eh, que jugaron estos ambos conjuntos, no esperaba yo tanta igualdad. Muy bien, Saulo, por el ajuste defensivo. Vamos con el segundo tiro libre ya. ¡Estilma! El primero no fue. ¿El segundo? ¡Sí! El segundo se ha ido. El eh, primer partido, Sergi. 48% tiros de 2. Ubutifona. 43% tiros de 3. 43% tiros de tres, perdón. Y tiros libres, 70%. Ojito. Ha salido otra ORE, ¿eh? Ha salido nuestra bestia parda. Ojo, defensa y uno Cremo de tres, ah, está golpeando 675. Se van cuatro arriba. Estaba viendo si era defensa 1-3-1 o era 2-3, ¿eh? la siguiente me fijo mejor. Oh, no, buen está, está alternando esa zona. Sí. Ahí está Green. Bien, bien, bien. Haciéndolo fácil el solo, pero es eh, fácil. 17-19 2-42 para el final de este primer cuarto. Ya está Pamordien en pista que me da pavor. O sea, es que es increíble lo del juego interior de Utizona, sí. ¿eh? Ahí está. Ahí está sí. Aerolíneas. Vale, Cremo, oh, crema, ataque, el... sí, señor. Ataque de o de ¿Cuál, David? Pues yo creo que va a ser Garmine, pero. 34, seguramente marque. Sí, 34. Okay, o son 24 y 34, la diferencia es mínima. Bueno, y además presiona todo campo. Eso sí que, eh, sí que hay el entrenador de Ocampo eh, de la presión a los 40 minutos. ¿eh? Sí, sobre todo cuando sí. hay cambios o el... cuando sacan la mopa. Mira, o... se va Sebane. Y entra ya en su lugar eh, Alonso. Alonso. Alberto Alonso. Qué curioso, eh. Es que nos ponen la a, a Alonso. A José y a Alberto. Gracias, sí, señor. Señor. sí, señor. Ahí está Pablo Marín, mano izquierda. Superando la línea del medio campo. Ahí está Diego Campo quejándose al árbitro. Like Orwell. Bueno, tampoco se puede quejarnos. ¿Marín? segundos. No, no, por supuesto que no. 8, hay que mirar el no, aro. No Pablo… ¿eh? No, no hay narices de entrar. ¿eh? Otro robo. Falta, falta de Marín. Buena falta. Sí, porque no es antideportiva y corta el contraataque. Le cuesta mucho al CB Zamora, en Amora entrar en… Contra la zona pre de, de ellos. Nos estamos tirando triples porque no tenemos otra opción y… Y las presentaciones son duras porque está Tiam, está Garmin, están ahí. Dos bestias muy... Muchas manos y mucha envergadura. Y Tiam, no, perdón, Tiam, es bien, el que está. Por sí señor. Va PTM. Ahí está recibiendo el número 5 de Butizona. Se va para adentro, ganchito, no, busca el paso. Bueno, ¿Qué ha pasado Al revés. Que se lo quiten los puntos. Esto. Jugando Pablo Marín, reverso, se va para adentro, bloqueo de Traoré, carga al poste bajo para Stilma, le va a jugar a Pamor Dien. Mío, va a buscar el centro, po, pasito atrás. El ha hecho muy bien, pero en vida está donde complicado. tiene que irse para, para poder tener sí. un tiro librado. Sí. Ahí está jugando a José Alonso, mano derecha, mano izquierda, busca el centro, no no, no lo encuentra a Dien. Van a buscar invertir la pelota. Otra vez Alonso. Corte. ¿De quién? No, no se la doy. A Me la juego yo. Ataco el centro. Bombita. Muy bien, Traoré. Cómo salta, eh. Mm. Buen momento. rebote ahora. Tiene muelles. De Traoré. Jugando ya Marín. Entre las piernas. Bloqueo de Traoré. Se va Pero para adentro de... Pablo Marín. Pero no lo no encuentra. No pincha. No pincha los bloqueos no. nunca, macho. De momento no. Buf. Ataque. Ahí. Ahí sí. Buf. ¿Ves? Buf. No, no... Me parece a mí que no sabe dónde se ha metido ahora la señora colegiada. Porque, porque estos de Ubutizona. Es la primera, ¿eh? Estos de Ubutizona saben. saben y pintan en bastos y, y tienen la picardía. Sí. Y nosotros no. El otro día nos ha pasado lo mismo con el Canoe. Eso nos pasa siempre. Y luego con co el co Canoe nos ha pasado lo mismo. Cogemos nuevos jugadores que tampoco tienen la picardía, mancho, ¿eh? y se van con la picardía. Claro, y luego a jugar contra nosotros. Han entrado dos cambios, eh. Ojo, bien roto ahí en esa jugada. Alonso, mira Laro no. Ahí está Garmine. Bien, bien ahora. Pablo Marín. Marín. Falta, Eso falta, ¿no? Árbitro, árbitro. Árbitro, eh o, eh, o Falta, ¿no? Venga, bueno, pues no. Ya está jugando el Zamora, Namora. Le bien, hacen los dos, el dos para uno. uno. Sigismonti, Tony Nacho, Ahora en sí. esquina. Person, no, ah, eso no va. Venga, fiesta. Ha tirado muy forzado ahí. Mucha, sí. Muy Oye, forzado. Es el segundo triple que no ha tocado, ¿eh? Curioso. Bueno, pues eh, tendrá ataque Tizona. Ubu Tizona. Bote de a Jose Alonso. Se va para adentro, remota línea de fondo, bien jugado el círculo ¡Oh! de Pamordien. ¡Ay, ay mi madre! ¡Ah, la venga! Me ha dado tiempo. Dos, a ver, más uno. A firmárselo. Y yo creo que el aire le estaba filmando el póster, ¿no? Con la mano izquierda cuando se acercó y le ha quitado. Quita, quita, quita. Yo te firmo. Sí, Abre señor. Vengas. Yo, yo creo, o sea, lo fácil hubiera sido de Pamordien, pues eh, tirar un ganchito así, una, una bombita y a acabar, pero no. Encontró otro pase más que estaba más solo. Eh, vuelve justo que era justo y se va Traoré. Se va con, con el puesto Mientras Erika Skalinichenko y se va Tony Naspi. Tendrá último ataque. En ¿De teoría. Escucha, un primer cuarto que se me ha ido muy rápido, eh. Sí, la verdad es que sí. Ha estado interesante, pero también te digo. Si queremos aspirar a algo, tienen que bajar de 20 puntos. ¿eh? Ay, uy, uy, uy. Bueno, pues tenemos opción de acercarnos mucho al marcador todavía. Ponernos a dos o a uno. O nos quedamos así. 10 segundos. Jugará Pablo Marín. Recibe bloqueo sí, de justa. Tres. Ojo, Spanish Pick es. and Roll. Nos salió. Perso. Dos, Se gira, dos segundos. Va no, y, y, a la esquina ojo, para Ahí va. Hierro. Se acabó. 17-21. Más cuatro Ubutizona. Bueno, bueno, un cuarto... No está, igual, mal, ¿no? ¿eh? igual no está mal, ¿no? está mal. Yo creo que vale. el ajuste defensivo le ha pillado al campo eh, fuera de, de lo que él pensaba y ha funcionado a los de Saulo, ¿eh? Bueno, tenemos baile. Hola, aquí viene. Hola, 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 hola. Bueno, pues hola, en hola, dos hola. minutitos volvemos que, que vamos salir. a ver bailar. Chau. Hasta luego. Zamora lo tiene todo. Paisajes espectaculares. Cultura y patrimonio únicos. Gastronomía exquisita. Productos de primera, calidad de gente y calidad de vida. Vamos, pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra. Amémosla y cuidémosla porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora. Bueno, continuamos. Segundo cuarto, 17-21, 10 minutos más y finalizaremos esta primera parte. Eh, eh, Sergi, sensaciones de este primer cuarto. Pues no son malas. Yo creo que estamos en partido, estamos jugando bien, eh, tenemos opciones de anotar. Y oye, queda mucho partido todavía. A ver qué pasa. Pues vamos a ver qué pasa. Ahí está jugando Eric Persson. Finta al lado derecho, se va para el izquierdo, go, se para y de momento falló en Eric Persson. Ahí está jugando ya José Alonso, ritmo endiablado que quiere marcar UTI zona para que no se coloque esa zona del Zamora en Amora. Uf, a punto de cometer pasos, creemos que va para adentro, no, pinta, Pamor, bien, ahora sí. Se hace sitio y Traoré le dice que no. Se acaba la posesión. Bien, eso es bueno, Vaya ¿no? defensón del Zamora en Amora. Sí, señor, Traoré. Así me gusta, Traoré, muy bien. Bueno, mira, ahí está la presión. Y... si sí, no fallan, uf, ¿eh? uf. Esto te desgasta. Valor, mira, te desgasta. desgasta. Qué complicado. Ay, madre. Para para, palante. Y ya juegas con 16-15 sí. segundos. Sí. Naspler. Y los nervios que te metes ya nada más. Sí, sí, sí es Monti, es se va bien. para adentro. Finta, Naspler de tres al hierro. Rebote para José Alonso. No es el mejor tirador que tenemos. No, y, y demasiado rápido el tiro también. Estamos en individual, David. Sí, señor. Ahí está jugando Alberto Alonso. Para Mordién, de tres. Nada. Rebote para quién? Para Persson al final. A punto de rebotear ofensivamente Garmin Escande. Se va para adentro Napsler. Reverso Eric Persson. otra vez al hierro. Bueno, tenemos segunda opción. Ahí está jugando otra vez Person, Eric Persson, bote entre las piernas, le va a jugar uno contra uno a 10 no se va de él. Seis segundos, cinco, nos la vamos a comer. Vaya falta, vaya. Tres, viaje, dos, tú. uno. Hay que tirar. ¿Y qué pasos? ¿Cómo queda? ¿Cómo, bueno, el, el árbitro se ha comido un manotazo en toda la cara. Ojo, vuelve. Pero bueno. Se van en Y viene y entra de nuevo Tiam y Portolus. Eh, se retira Eric Persson. ¿Cómo reparten los minutos también entre postes, entre Cremo y Stumer? Hombre. Entre los bases, es que, es que diga Cuevas y a Jose, es que está todo muy. Es que con una con una, con una una de, defensa toda la pista tienes que repartir, porque ¿Cómo? si no al final llegas más quemado con que la moto, un zippy. Bueno, pues ahí está jugando Alonso 33, eh, botando izquierda, esperando a que salga Cremo, 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 buscando a quién, a ¿Cómo? quién buscas, Cremo. Al final Alonso se va para adentro. Ganchito izquierda. Nada, Bien, Galinchenko. mandarina. Kalinichenko sale votando. Busca a Pablo Marín. Ya está jugando el Zamora. Enamora en pista ofensiva. Madre mía, vaya, vaya falta, eh. Pablo Marín, eh, que viene esa vale pérdida Ciarda, de paso. ¡Canastón! de Pablo Marín! Ojo, ya, ya está viene, en el otra pista. Sí, señor, y sus canasta. Y encima dos más uno, falta de Traoré y canastón de Tiago. Pero, pero… Qué rapidez, ¿no? Sí, mucha rapidez, pero… Eh, es Esas faltas, sí, a, a mí me, aquí, ¿no? No, no es que no las vean en el otro lado. A mí lo que me, me sorprende es que solo ven las faltas cuando, o sea, no, no es que solo vean las faltas, quiero explicarme bien. Eh, sí, es cuando en el tiro, o sea, cuando tú tiras, es cuando más faltas pitan. Sí, pero no. sin embargo, cuando hay bote, estás en bote, te están dando, no las pitan, no lo entiendo. Son las mismas manos, pero bueno. Eh, un árbitro nos explicó en el León que si no se saca Qué ventaja bien. de esa defensa del uno contra uno en bote que no se pita. Así que nada. 3 3 3 3 3 3 3 3 España Sigismonti. Bueno, pues nos ponemos a 1 22 23, seguimos el partido David. Ahí está la zona cerradita, cerrando sí, ese, pero ese, ese ese rectángulo, pero ahí ha hecho mucho daño por. Tu... Ay, oh, os... madre mía, asaltado. pero si es que juegan Juegan con rascacielos, con torretas. A que la clave ha sido Bortolucci que ya ha roto la zona. ¿eh? Ha recibido en el sí, medio, sí. en el corazón. Y ya, el In the middle. Oye, boh, pero en Ojo, que se le. Tiempo de Saulo. Falta clarísima de Pablo Marín. Y es la segunda. No hay tiempo de Saulo. Segunda falta personal de, pa de, Pablo, Marín. Segunda, segunda persona de Pablo Marín. Buena falta de Pablo. Sí. Sí, pero por culpa de eso, también luego lo pierdes en poder intentar robar. Eh, jugarse ahí unas defensas un poquito más agresivas Porque claro, le toca siempre solucionar la papeleta de contraataque Ya, bueno, pues ahí está otra vez la zona O 2-1-2 dos, dos, o 3-2, ojo a la esquina Cremo, Cremo se va para adentro Busca el pase al interior, no lo encuentra Al final, ¿quién rompe? ¿quién rompe? Uy ¿A ver, ¿la ¿ha tirado? ¿A dónde tiró? <laughs> se ha tirado mal y la ha cogido se Bueno 22-27, se complica más la cosa, eh Ahí está Pablo Marín. Ojo el triple. Nada. Rebote para Abdutiem. A José Alonso votando mano derecha, mano izquierda. Va a bancarar. Recibe el bloqueo. 2x2. Dos Portolucci por dos, invierte. Mano a mano. No le finta. Está sí, claro. Sí. Le ha hecho la finta. ¿eh? No puede. Eh, es que en cuanto le ha fintado el mano a mano, ya se veía algo que no iba a salir. Claro, le dice Portolucci que. Que, que, que no le ponga la manita ahí para recibir. Ah, es que no se puede, hombre. ¿Vale? Bueno, pues, entra Stummel, se va Cremo, entra Dida Cuevas y se va José Alonso. Se va Pablo Marín y entra Morgan Stilma. Pues aquí, los cambios que tenemos nosotros, es más variante. Entra un poste, se va un base, un escolta, pero es... es... Yo te voy a decir, Sergi, <laughs> creo, creo que... Que contra equipos como el Zamora en Amora, ahora difícil. mismo es difícil jugar, ¿eh? Porque, Porque no sabes cómo te van a defender, eh, no tienen referencias ahora mismo como tal, entonces es complicado. Ahí está, buen pase, ahora iba. Falta. falta. Y dura, ¿eh? Son duras. Las faltas, ¿sabes? Sí, no, sí, no dura, con maldad, dura, dura, dura. Sí, señor, yo... Duracel, las pilas Duracel son duras como las faltas de hoy, como ninguna. Vaya, vale, Conejito, ¿eh? De, de, Vaya de, de, anuncios de, de, más buenos claro. de Duracelle, ¿eh? ¿Tú, lo, tú los veías Robert, ¿no? Robert es el, el, el técnico. No. El técnico que, que, viene que hace posible de, todo esto viene con las baterías de litio ya. Sí. Bueno, pues nada. Segunda ven, falta. Vamos, vamos a rrr, recapitular, Sergi. Zamora enamora 22 patitos, 2-2. 22. 27 Hubo Tizona, 5.56 para la final de la primera parte, dos faltas por equipo cada uno. Faltas: no Fitztumer Stumer, dos. Y por parte del Zamora Enamora, Marín, Pablo Marín con dos. también. Puntos: Stilma con siete para el Zamora Enamora y doce Abdutiem. ¿eh? Ojo, eh. Con, con esas canastas debajo del aro que. Pero es que Tiam se va a poner a, como a 20, 30 puntos. Sí, sí. Si si no se llueve, va a poner las botas poner esfuerzo, y no vaya. llueve hoy. Ahí está jugando Torin Absler, buscándole uno contra uno a Cueva, recibe el bloqueo de justo aquel Justo. ak 44. Ametrallando desde el 675. Cueva Sí, señor. Ajustando Alonso 1-3-1. Esquina, ojo, pues, remata línea alguna, de fondo. Imposible que te meten una por una línea de fondo, de una 1-3-1. Recibe bloqueo, esquina, Bortolucci, de tres o está adentro. Uy. Eh, yo lo veía adentro. Ojo, ojo, ojo. Ahora, venga, regalo. ¿Y ahora qué? Eso esto? eso no puede ser, hombre. No puede ser. Eh, no. O sea, yo te. Eh, te, va, te va a caer una bronca ahora, Saulo está, amigo. Saulo está contando de 1 a 10, ahora mismo. Del, <laughs> va a contar hasta 90, Saulo, ahora. <laughs> Madre mía. Pero cómo puede sacar un contraataque de esa manera. Mira, 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 mira cómo saca. Mira sí, cómo va a sacar el contraataque, eh. Pues la coge la Con tira. un pase a cuchara. Venga, no me fastidies. Si eso no lo hacen ni, ni los cadetes míos, Sergi. Ni los tuyos, ni ninguno. Mira, ¿eh? mira, 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 mira. mira Vamos, no me fastidies, hombre. Eso no lo puedes hacer en la vida. Bueno, estamos cinco abajo. Y ataca. Salvo si eres eh, como lo sacaba un Sergio Rodríguez o un tal eh, Sarunas Jasiquevicius también, que de vez en cuando daba esos ya, bueno, pases a cucharón o lo campazo. Lo daba, te los daba perfectamente al sitio. Sí, señor. Y para meter tú lo ganaste. Oye, Sergi, ahora que el tema de Campazo, que en las redes sociales está la gente que, que trina, que si yo sí lo cogería, que si ahora, que yo no lo cogería porque es última opción. A ver, vamos a ver. Yo, ¿Tú, yo, tú cómo ves, si Zamora tema? enamora, lo cogería. Claro, ¿cómo, ¿Cómo vas a Mira, oye, <laughs> no oye, oye, no me hablabas de... Que estamos de a enamorar, <laughs> que, que estamos hablando de el que Campazo ahí. no tiene ficha. A ver, el gerente aquí, Ramos, Pablo ahí, Ramos, pues, por favor. Tenemos un hueco ya ahí, ¿no? En el marcador. Que, 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 que Facundo Campaso no tiene ficha. ¿Qué que, que tal tenemos el presupuesto, Ángel, para pa ficharlo? Aquí tenemos cecina lo... <laughs> blanca. Tenemos vecina blanca, chorizo, zamorano, queso, queso? Bueno, ¿Cómo no va a venir? Sí, la verdad es que por gastronomía no será. Ah, bueno, no, dirá otra excusa, pero vamos. Pero tú, ¿cómo lo ves? Como que está, tiene que gastar esos cartuchos NBA y luego, pues si no, pues que venga a Europa. Pues escucha, ¿o lo es ves exactamente cómo? igual que los jugadores de aquí de Le Plata, que al principio, pues como dicen. Bueno, Van agotando mercado. Quieren, ¿Quieren ser de ACB? Primero luego Le Poro. Y ahora ya, juegan, ya son. Luego Liga Belga, Liga Danesa luego, y luego, pues la Le Plata. Claro. Y ahí es cuando hay que pescar. Bueno, pondremos el balón en juego. O sea, aquí hablamos de todo el baloncesto mundial claro. europeo y de todo lo que nos digan. Pablo Marín, ya está votando. Mano derecha, mano izquierda. Recibe el bloqueo indirecto Kalinichenko. Que riza, vuelve a rizar, Hable el carretón. Se está cansando de rizar. Vaya defensa, <laughs> vaya defensa de Portolusia Stilma justa que el justo cinco segundos cuatro Ojo. tres dos ak 44 oh, va, que bien falta 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 antes de que se acabe el tiempo de nos, tiam se, nos hemos hecho nos hemos hecho un poco el lío ¡Joder! pero al final hemos sacado petróleo en una, en una tierra de, de, de secano es más yo creo que iba de, a decir ya de, de, de sí que Karinichenko ha dado dos vueltas ahí entre él para al final intentar meter una canasta iba dando vueltas como una peonza Bueno, 4.50, 2530, a lo mejor que estamos en partido. Ya llegamos a la rifa, David, ya queda menos. Ya viene la rifa, ya viene la rifa. Hay ganas de rifa. Sí. A ver si nos toca, ¿eh? Si nos toca. ¿cómo... Este año no hay jamón. <laughs> ¿Cómo no hay jamón este? Ya, ya. Hay que hablar con el gente. Me, está, nos está ignorando, ¿eh? No. Le pides al campazo y jamón. Pues, ¿qué? ¿Claro? Claro. Ignorarme, claro. Bueno, pues va ahí, uno de dos para justa, eh, justo. Mierda. A Al la la acero. Segundo. Pues es raro que un número 8 falle tiros libres, ¿eh? Los números 8 suele, solían tener buen porcentaje en el tiro libre. Bueno, 26 30, 4 45 jugando cuevas. Se van. ¿Cómo defiende ahí Green tú eh? ¡Buf! Se va para adentro, se bien, va, lo para Kalinichenko, Bortolucci invierte, Cuevas recibe el bloqueo de Abdutien, Lack, al final Lack, Cuevas, rebote para Pitztumer. Pit Jugando ya para Bortolucci, remonta línea de fondo. hoy va, qué bien lo ha hecho Kalinichenko. Ha hecho la de poner la mano, quitarla, y al final va tuya. Sí, señor. Bueno, pues ahí, pues 26-30 a... a tiro casi, de 3-1, digo. Sí, de un Kalinichenko, en toda regla. Ojo, es ojo, green, ojo, green. ¿Pero dónde vas, green? A eh, ver. La inversión, ahí. Ahí sí. green desde la esquina, ah, no, al hierro. Sí, y eso, eso es. Sí, sen... ¡Uy, va! ¡Uy, eh, va! ¡Uy, va! ¡Ay, madre! Eh, muy bien. Me gusta el detalle de Bortoluzzi subiendo a Aeronix, patrocinador. Sí, sí. Muy eh, bien. Bertolucci. Sí, pero Bortoluzzi, tú fíjate que que estaba ajeno a todo esto que le había dado, le ha dado a él en la pierna, eh. Bueno, ahora lo veremos en la repe. Pero vamos, descarado, madre mía. Se está metiendo en un jardín din din. Jugando cuevas, botando mano derecha, buscando a Joan. Busca tiempo, no, al final no lo encuentra, encuentra a quien, a quien, a Cremo, man, ganchito izquierda, ¡Yam, rebote. 14 más Bortolusi de 3. Oh, qué daño ha hecho ese triple. Es triple 26-33. Un poquito más de distancia para Ubutizona, que es como un rodillo, ¿no? Poquito a poco, pero no para. Oh, ¡Qué defensa! Eh. Dura ahí. Muy Esa. dura. esto la Pita es Cuevas, levantando la mano, obviamente. Vamos a ver si pita de tiros. No, fondo. Bueno, pues está en bonus ya Ubutizona. Segunda falta de Cuevas. La gente quejándose pues del Didac arbitraje Cuevas en el Ángel Nieto. El último partido son de los que hacen falta, pero no, no se las pitan, me refiero. Sí, sí, Estuvimos viendo que, que es muy dura la defensa de Dida Cuevas, qué bien. Ataque, le va a pitar. Se queja el eh, público. Es que, saborano, es, que, pues... es que ojo, ¿eh? Es que ojo, lamentable el arbitraje porque. Los de Ubu tienen muchas tablas y, sí. y saben llevarlo a sus sitio. También te voy a decir una cosa. Justo los dos hábitos no los conozco, eh, Estos dos. Pero... Yo no los he visto en mi vida. Son nuevos, ¿eh? Son nuevos este año. Pero vamos. Se le están comiendo la tostada desde Burgos. Es lo que tiene la veteranía, macho. Bueno, ya está jugando Cuevas. Esto es lo que hay. Uy, que acabo de perder la ITAM. Bien Ahí va a jugar al poste, mano derecha. Bien, bien defendida, ¿eh? Bien defendida. Difícil de defender. Buena acción ahora en defensa. Está jugando ya Napsler. Hustak de tres. Uf, uh, se salió, se, sale. Eh, se salió. Iba bien el tiro. Y he orientado. ¡Hala! Oh, Dios. Esta parada de balonmano de Tony Napsler. Escucha, iba con fuerza el, el pase porque <laughs> ha subido a nueve metros el balón. Volverá a pista José Alonso. Dida Cuevas. Ahí está Ocampo hablando con sus jugadores, dando indicaciones. Ya está el balón en juego. Sean, para Alonso, a José Alonso. Bortolucci que intenta romper la zona sí. desde el poste alto. Ahora sí, buen triple. Dentro, dentro, dentro. Eh. Sí, fácil. señor. Muy fácil ahí atacando ahora mismo. Otra vez que ha roto la zona Bortolucci con un sí. pase. Sí, señor. Muy bien muy bien jugadorazo Bortolucci. la clave para atacar las zonas ¿eh? sí sí no ni garmine ni tian ni sin diene bote, no 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 sin bote y sin bote ahí va no está se juega un no, duro green. se va para va, adentro, va. buscando más el contacto sí. que otra cosa ahora muy mal jugado no era falta no podemos ir a la falta eh, porque eso se traduce en pérdida un fallo fácil ahí está dos contra dos para green okay. Madre mía. Falta nada que ha dicho. Sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, pues nada. Qué nada. lamentable, ¿eh? Es lamentable eh... esto. Ojo, que, que este, eh, los partidos que he visto de Les Plata es igual, ¿eh? No solo aquí, ¿eh? Es lamentable el arbitraje. Yo creo que. Su... No sé. Es que. Las interpretaciones son mal. O sea. Pues tienen que arreglarlo, macho. O sea, se son lamentables. Se todo. Son no. lamentables. No veo yo. Son lamentables. Pero horrorosos, ¿eh? O sea. Hoy, por ejemplo, es verdad que no, no condiciona el partido. Pues para mí, Ubu tiene más que materia prima y son mil veces mejor equipo que nosotros. Sí, fantasía, por verdad. plantilla, por equipo, por, por todo. Pero, pero es, que, es que esto no es aquí. Es que esto está pasando en muchas canchas bueno, de, de la, de pues la Le Plata, incluso, incluso me atrevería a decirte de la Challenge. ¿eh? Tendríamos que... que... Que aprender también de este arbitraje, no ellos juegan con este arbitraje. Nosotros también tenemos que aprender, desde y luego. El problema es que, justo esos dos momentos que hemos tenido, pues mira, 10 arriba más. Sí, sí, es que ha sido, ha sido cuando nos hemos acercado todo el lío este del de otro a la otra falta en ataque, de la falta que no pitó, eh, y ahora que para mí, evidentemente, no era falta en ataque, pero lo pitado, pitado está. Y hay que seguir. 26-36-2-0-9. No Bonus en, en ambos equipos. Eh, Ian 12, Steelma 7. Te voy a dar una buena noticia, Sergi. Me va a tocar el algo. Hay, hay Cecina. Cada vez queda menos para la rifa. Ah, ahí está. Cada vez queda menos para la rifa. Eso me gusta. Pero te voy a dar una mala. No hay jamón. Ah, Eso es como que el Atlético Madrid y el Cecina, Y Cecina creo que es la mitad este año. Juan, macho, pues yo no crezco. Pues, el, el queso sigue. Pues bien, o sea, el lo queso, tienes bueno. ahí, mira, mira, mira. Ah, ese, ese, ese lo veo yo bien, ¿eh? Si lo ves bien. <laughs> sí. Grandote, como tiene que ser, rico. Bueno, volvemos a pista. Ya está jugando a José Alonso. Vamos a ver si recuperamos un poquito atrás. Abdutiam. Le flota a Justak. Ah, José Alonso se va para adentro. ¡Qué bien! ¡Hala, que nos rompe ¡Qué la canasta! bien, sí señor! Buen pase. Bien jugado ese 2x2 dos por, dos por parte de Ubutizona. Vaya equipazo. Ahí está jugando Sigismonti, ujo, a punto de los 8. ¿eh? Esquina, Kalinichenko, se va para adentro, ¿no? Al final Uf, ahí era, este step out. Dobles, le pita es que se quedó sin opción, si no se tira ese triple se quedó sin opción. Y ahí está. No es el mejor momento ahora mismo, está diciendo Saulo, pero para, no te preocupes. Sí, sí, ajusta. no no, no o sea, estamos mano, en no puedes dejar por de solo, porque si no qué? Claro. Bueno, se va justo de justo para ahí una para aprender del error y sale traoré. Ojo, ojo, garmine. Ojo la bronca, la bronca de Saulo Hernández a justa, es para aprender. Sí, sí, es que no deja de de ser de, de <laughs> del tiene 18 años. Lo que queremos. Que esto tiene que aprender mucho este chaval. ¡Cremo! No va. Rebote para Sigismonti. Ahí está jugando ya Tony Nafler. Balón para el Zamora. Namora Kalinichenko no lo tira. Va a jugar en estático. Recibe el bloqueo de Sigismonti. Pican pop. Naps le dejó al uno contra uno. Le dice a su compañero de corte. Eh, Se no. la va a tener que jugar. Sí. Bueno, pues sin ideas. ¿eh? Sí, sí, sí. Nada, hala, hala, sin ideas. Un segundos <laughs> Ah, la Dios. Eh, el rebote lo he cogido con la cabeza atrás, ¿eh? Eso vale. No, eso no cuenta. Se van ah, a José Alonso, se van. Otra vez arriba para Jose Alonso. botando mano derecha, mano derecha. Buscando a quién, a Cremo. Quieren acabar el partido ahora, eh. Buena eh, defensa de Green. Eh, ahí está Garmin de, mano a mano. Garmin de Cande que busca el tiro al hierro. Eso, rebote para no José Falta Y no es su especialidad. Aquí esto acaba en falta. Tiro de Josh Green, a ah. nada. Bueno, bueno pues, pues nada. Nadie juega, nadie juega ahora mismo. ¿eh? Tiempo muerto de Saulo. Y bueno, como lo, lo iba a perder, si no, ha dicho, venid aquí que os cuento unas cosas. 30 segundos. Eh, sin ideas, estos últimos eh, siete minutos. ¿eh? Siete minutos ahora el, el CB Zamora. Eh, nueve, nueve puntos hemos metido fin. en este segundo cuarto. Eh, Acabamos con 17-21 nueve puntos pero, pero, pero nueve no diecisiete en la este defensa, segundo eh. cuarto eh la defensa ha sido la misma ni, y, por, el, ni por el arbitraje y, tampoco y no eh. no ha sido en el ataque el ataque ha sido eh, nefasto horrible eh, no no o sea, porque ah, no había nadie que tuviese ahora mismo dos dedos de no, de te no. decía oye, es que hay que hacer esto vamos a ver Sergi no tenemos como el no, año pasado jugar, me pasado un, je, un Jeff Solarin no <laughs> sí, pues. va a venir ni Campaso ni Jeff Solarin no eso, como mucho <laughs> vamos tú y yo Claro, sí, sí, sí señor. No, no. A dar una, a, a, liársela a alguno. Oye, pues alguna sí se la ligaba yo. Yo tengo una La primera es mi especialidad es tirar el balón a la cara. La primera el árbitro no lo sabe. <risa> <risa> bueno, pues de momento, 12 abajo. Este cuarto se nos ha tragantado un poquito. Vamos a ver si con este agua que están bebiendo los jugadores baja un poquito ahí esa bola que se nos ha hecho en ataque. 30 segundos, 6 décimas. Complicado, ¿eh? El tema este. Ya de por sí, <laughs> primera jornada, Hugo Tizona 90, Navarra 60. 68, ¿eh? o 60, 68. 60, 60. Eh, estamos, en, en, estamos en la media, ¿eh? De meter 60 puntos como Navarra, ¿eh? Si el problema no es, bueno, no somos nosotros, son, son ellos que van a ir haciendo. El problema no, son que ellos, tiene. que son muy buenos, macho. Claro, es que no lo son ponen muy así, buenos. Claro, Es que no puede ser. Es que yo sigo diciendo que cada vez que vienen a Zamora huele a oro. ¡Ojo, triple! ¿Qué ¿Qué e? ¡Ericas! ¿qué qué ¿qué no, no 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 pues sí, ya el momento, eh, también un arreoncillo ahí para llegar ahí. Casi al límite pero, igual pero de posesión. Ahora, ¿eh? Y el reloj de partido. A yo Alonso. Se pueden llevar sí. el más 14 o más 15. Una jugada, ha dicho que se va a jugar. Y mientras no sea falta. Ahí está jugando el 2x2. Esquina, Pamordien, Mordien, Cremo, tiro de Cremo, sus canasta Uy. Bien, Callecheco tira. Tira, ha tirado. Bueno, pues eh, vamos a quedarnos con esa defensa. Que no viene la, la rifa. Y viene la rifa. No sé si retransmitimos rifa a Robert. No, ah, bueno, se. pues nada. Eh, 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 nosotros vamos a ver estáis. si nos toca el quesito y la cecinita y el lote Melquiades. Y nos vemos en 15 minutos a ver si cambia un poquito la dirección del viento aquí en Zamora. Pero está complicado, Eso ¿eh? Es, está complicado. Venga, hasta wow. ahora. En Zamora tenemos lugares únicos como la iglesia de la iniesta o interiores románicos que enamoran a la vista en la capital. También la iglesia de la Asunción en Fermosello, las tablas de Fernando Gallego en Arcenillas y, como no, los relieves de los capiteles de San Pedro de la Nave. Todos estos lugares mágicos y muchos más han sido abiertos al público por el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. Si quieres conocerlos en profundidad, puedes ver los vídeos completos en la página web del Patronato de Turismo. Y no lo dudes ni un segundo, yo voy a Zamora. Zamora lo tiene todo. Paisajes espectaculares, cultura y patrimonio únicos, gastronomía exquisita, productos de primera, calidad de gente y calidad de vida. Vamos, pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra. Amémosla y cuidémosla porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora. La comarca de Benavente y sus valles alberga tesoros de muchas épocas diferentes que han sido abiertos al público gracias al patronato de turismo de la Diputación de Zamora. En el vídeo que podréis encontrar en la web, recorreremos las localidades de Camarzana de Tera y su Villa Orfeus, Santa Marta de Tera y su famosa iglesia Ibenavente, con la iglesia de San Juan del Mercado, la de Santa María del Azogue y su increíble Torre del Caracol. Todos estos enclaves tan impresionantes y muchos más pertenecen a nuestra provincia, Zamora. Así que no lo dudéis ni un segundo, yo lo tengo claro, yo voy a Zamora. Zamora es conocida por su Semana Santa y su románico, pero esta ciudad tiene mucho más que ofrecer. Yo soy María Jesús Tomei y vais a conocer conmigo otra cara de Zamora. Pasen y vean, es la hora de Zamora. Zamora cuenta con un patrimonio modernista indispensable, tanto que está incluida en la ruta europea del modernismo. ¿Y qué decir tiene su arquitectura contemporánea? Poco conocida, pero no por ello menos importante. Una buena muestra de arte contemporáneo se encuentra aquí en la Casa de los Gigantones, donde está el museo dedicado a Baltasar Lobo, escultor de la Escuela de París. Fue uno de los mejores escultores del siglo XX y sus obras salpican los jardines de la muralla. Y si os gusta el arte urbano, podéis hacer una ruta de grafitis muy aconsejable. El mercado de abastos está ubicado en un edificio modernista de principios del siglo XX. Aquí encontraremos los productos que luego saborearemos en los establecimientos de la ciudad. Aparte de restaurantes de comida tradicional y bares de pinchos, en Zamora hay gastrobares donde la alta cocina se transforma en tapas de autor. Y qué mejor manera de bajar la comida que dar un paseo por el casco histórico de Zamora. Y los tapices del Museo de la Catedral son maravillosos. Otros museos fuera de ruta son el Etnográfico y el Provincial, donde se encuentra otra joya zamorana, el Tesoro de Tíbero. Vive de cara a su río el Duero, por donde es muy agradable dar un paseo en barca y conocer sus apeñas. Estos ingenios hidráulicos tenían la misma función que los molinos: triturar el grano. Fuera de las murallas hay otras iglesias románicas poco conocidas pero muy interesantes, como San Claudio de los Olivares y Santiago de los Caballeros. Y un lugar secreto es la terraza del su parador de turismo el sitio al que van muchos zamoranos a tomar un café o un refresco cuando cae la tarde. Y aquí si sí hay playa, la de los pelambres, el venidor de Zamora. A pocos minutos del centro se encuentra el bosque de Valorio, un espacio perfecto para disfrutar de la naturaleza. En Zamora hay alojamientos de todo tipo, incluso un parking para autocaravanas. Y desde el mirador del troncoso y con estas vistas al duero nos despedimos. Hasta otra. Sanabria y la Carballeda son un paraíso para los sentidos gracias sobre todo a su naturaleza exuberante. En la multitud de pueblos de la zona podemos descubrir joyas arquitectónicas y artísticas únicas de un enorme valor histórico. En el vídeo completo que encontraréis en la página web del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, visitaremos los enclaves de Puebla de Sanabria, San Martín de Castañeda, Otero de Sanabria, Monbuey y Tábara, que abren sus puertas para disfrutar de una ruta única donde poder descubrir todas estas obras de arte. Yo voy a Zamora. tiene una fama merecida por su excelente vino con denominación de origen pero en su interior alberga tesoros históricos de incalculable valor que merece la pena conocer. Algunas de sus antiguas iglesias han sido reconvertidas en museos abiertos al público con obras artísticas muy importantes. Tal es el caso de San Sebastián de los Caballeros, San Lorenzo el Real, la iglesia de San Salvador de los Caballeros, el conjunto del Santo Sepulcro o el Monasterio del Santi Espíritus. Todos ellos junto con la de sobra conocida Colegiata de Santa María. Podéis disfrutar de la ruta más a fondo en la página web del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. Yo voy a Zamora. Las mascaradas son tradiciones ancestrales muy importantes en algunos municipios de la provincia, por lo que gracias al patronato de turismo de la Diputación de Zamora, se han abierto dos museos que rinden homenaje a estas fiestas populares tan especiales. En el vídeo que podéis disfrutar en la web del patronato encontraréis más información sobre los museos dedicados al zangarrón en Sanzoles y a los carochos en Río Frío de Aliste. En ellos encontraremos toda la historia conocida de estas celebraciones, así como ejemplos de los trajes tan especiales que las protagonizan. Por todas estas razones que descubriréis y muchas más, yo voy a Zamora. En la provincia existen pueblos cuya riqueza tradicional referente a un tema es muy importante. Por eso, el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora ha abierto al público algunos museos o centros de interpretación que nos explican de una manera más amplia todas estas tradiciones. En el vídeo completo en la web del Patronato podéis descubrir el Centro de la Miel situado en Sagallos, el Museo del Traje Carvajalino de Carvajales de Alba. El Museo de la Semana Santa de Bercianos de Aliste y el Centro de Interpretación del Barro de Pereruela. Por todo esto y mucho más, yo voy a Zamora. Bueno, pues ya estamos eh, a comenzar esta segunda parte. Sergi, estoy feliz de la vida, que no sabes por qué. Yo Porque sí. me ha tocado la rifa. Qué tío, y a mí. No. Tiri, tiri, tiri. <laughs> me, ha, bueno, me ha tocado. Todavía no te lo han dado. No me lo han dado, Pero no. Me ha tocado cosas buenas, ¿no? Sí, cecina eh, y chorizo y salchichón de pollo. Au. No sabía yo que había eso de pollo. A mí es Dámelo todo. Dámelo, no. dámelo, bueno, ¿eh? hombre, yo lo comparto si quieres. Lo de dártelo ya es otra cosa. Si no lo quieres. Sí, hombre, sí lo quiero. Bueno, empezamos bien uno de uno la rifa este año. Sí, señor, ahogando las penas de, 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 del, del plata, por lo menos, 26-38. Eh, hay opciones de mejorar el partido, pero bueno, oyes. Oh sí, hay opciones de mejorarlo, pero va a estar... Va a estar complicado remontar porque es mucho equipo, ¿eh? Bueno, ya tenemos quintetos en pista, yo, Alonso, Cremo, Bortolucci, Seoan y Garmine Cande. Y ahí sigue, sigue la, la zona, zona eh. por el conjunto del Zamora Namora, Green Nafsler, Sigismonti, Traoré y Stilma. Vamos a ver, ahí está Sigismonti, Traoré, Ganchito, Canastón de Garmine Cande. Sí, señor. Ahí está jugando ya Tony Napsler. De momento no le he visto yo muy acertado a este base catalán. Jugando ya Tony Napsler. Recibe el bloqueo de Traoré. Se va para dentro Mano izquierda. Pues, ahora va de eh, dejar. ¡Oh, bien! Qué bien estaba puesto Gortolucci ahí. Quieto, perfecto. ¿Cómo? Ah, la antideportiva. Bueno, por lo que te cuento, iba a Traoré para hacer un matazo. Y estaba tan bien puesto Gortolucci que perdió la bola. Y ahora, pues, antideportiva de, de Traoré que no lo entendió. Bueno, pero otra vez también, una de las cosas que, que sí que tienen que trabajar con él es este tipo de cosas. Este tipo de reacciones, yo no digo que sea ni que no sea ahora mismo. Pues no puedes hacer el bobo. Pero no, no, puedes, no puedes hacer ah. ese tipo de reacciones. Primero dentro. Porque es que desde fuera evidentemente van a pitar a la antideportiva y se ve que, que no vas a jugar el balón. Entonces es que Segundo. lo ves dentro. Aparte de, de, de que los entendidos de que digan si sí lo es no lo es, pero, pero fíjate Diego Campo, ¿eh? Cómo le exige a su jugador corre saca venga ponte ojo bueno, problemas pues, para sacar al final. 26, la pone... 42. porto eh. Lucy se van 16 arriba Tizona. A, a José Alonso busca el pase encontró Stilma. a quién a Stilma. Ahí va casi a punto de perderla. Sí sí no le veo yo fluido a Tony Napsler. Ahí está jugando Green. Mandando a sus compañeros Tony Naspler, Stilma, recibe con el bloqueo a Nasler. Mano a mano, ¿no? Busca por atrás, uy, 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 mano, uy. A mano Cinco segundos, ya estamos eh, con el mercadillo. Al final, rebote para Traoré. Y ya te... Falta de Cremo y dos tiros. El tiro ahora desesperado ahí de, de Naspler, claro, es que venía eh, eh, Garmine. <laughs> por ahí saltando. Sí, sí, venía Garmine Cande, que aún así ese tiro, esa bombita a tablero muy difícil esa bomba a tablero además eh, con reloj de posesión ya acabando pero el problema es que no encontramos ningún tipo de fluidez ofensiva ¿eh? bueno, vamos a aparte ver de libre. que es que la defensa la defensa de, de ubutizona es, es, es muy buena es dura, es es dura buena, buenas dura. ayudas largas y duras sí señor tiene ayudas eh, muy marcadas atrás eh. y jo, es que eso bueno, el tío libre ha sido un poquito lamentable el segundo. El primero muy bien, ¿eh? Dentro ahí. Todo. Señor, ahí está jugando. A José Alonso, Bortolucci. Buscando al mano a mano. Busca al final Cremo la puerta atrás y no la encuentra. Se baja al poste con Josh Green. Ahí está Cremo invirtiendo la pelota. Se va mano derecha para adentro. Remonta a línea de fondo. ¿A quién encuentra? En a ahora... Ah, Va, Es que no, no tiene. No está fluido. Ahí va. Sí, Triples, Monti, esquinas, se salen, cabre, rebote, cabre. Traore tocando todo, pero de momento no coge nada. Bueno, cogió antes el de ataque, perdón, sí, sí es verdad. Cabeza, uno, sí. Ojo por Tolucci de tres. Papapapapapapapapam. haciendo de las suyas. Ahí está, Tolus que no hace nada, no hace nada, no hace nada, pero nueve tiene nueve ya. puntitos ya. Sí, señor. Josh Green buscando a Tony Knapsler. Ahí está Sigismont y va a acabar en Stillman, ¿no? Al final, buena triangulación. Sí. Pero, sí, pero a decir, no eh, Traoré cuando recibió ahí estaba más solo que la una. Si también coges, si tienes un tiro libre de ahí, que vale dos puntos, pues también. Porque Stilma estaba pidiendo la bola, pero tampoco tenía toda la ventaja favorable. Bueno. El, el defensor de Traoré también estaba muy hundido porque sabe que Traoré no amenaza. Claro, ahí está. Eh, efectivamente. Bueno, pues ya está, Stilma, 12 segundos. Mira que le saca la cabeza. ¿eh? Madre mía. Ahí va, Traoré. Madre, los dos Bueno, saltando. está sacando faltas Traoré Y cositas, eh, Sergi es que Escúchale, saca la cabeza a Traoré a Garmine Pero cuando saltan, eh, Garmine le saca La, la ca cabeza, la cabeza a Traoré. Fíjate. ¿eh? Bueno, pues ahí va Otros dos tío libres para Traoré El primero, muy bueno antes de antes El segundo, bueno, mejorable Primero, Traoré Muy bien pues... Se oye el sonido de la red Sí Segundo, Traoré. Ea, se le ha escapado el balón a… A la colegiada. Sí, a Romina. Romina Marchiano Uceli. Yo creo que está de Erasmus. Está de Erasmus, él. <laughs> Bueno. El segundo dentro también. Mira, Antonio Rapado, el speaker. Se deja la vena yugular animando. Claro que sí, Antonio. Ay, intentando robar ahí, eh. Muy ahí bien. está. Uf, ese bloqueo. A... Pasos, ¿no? Hasta lo ilegal. Ganaste. Bueno. hasta, ganasta, hasta ganasta, otra vez. Yo, percutiendo nuestro aro. Yo sí había visto pachos, porque sí, no paran ¿no? un tiempo. Pero seguimos. Tony Napsler, mano derecha, al final se queda sin botes. Sigismonti, va a salir Stilma. Estamos buscando abajo a Morgan Stilma. Cómo Stilma, eh. Bien. Ahí está, lo consiguió. Van a, de, por detrás, Míralo, claro, claro. Si <laughs> sí, es que han saltado tres por detrás. Han saltado tres. <laughs> Han saltado tres, y si llego a estar yo ahí, también salto. Yo salto, pero eh, para no hacer nada. Eso, para, para no, mucho. yo para pa ver lo que hay por encima. Solo. A la... Pues mira, otra vez, regalo de nuevo. Madre mía, pero que no estamos en Navidad. Ah, no, les está quejando porque le ha empujado. ha empujado, sí. Eso sí, porque he visto a Saúl otra lo Pero quejarse. no. Y lo veo claro. Cremo, esquina, vamos a ver. Vaya pase, Luz. tú. Ese, ese pase ha llegado Ojo, a. su. Ser... ventaja. Ventajón. Se cayó. Madre bueno, mía, venga, venga, madre venga, mía. Venga, ala, madre mía, es lamentable. Pa tu país, ala, venga, fiesta. Es, es lamentable, ¿eh? Lamentable. <laughs> ha sido lamentable, sí. Lamentable. Si <laughs> sí, se ha caído. <laughs> es que mira. se ha quitado Josh Green. Eh, y luego técnica. Bueno, pues mira. Sí, la técnica está bien pitada. Sí, porque se ha quejado, pero. Claro, mira, 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 mira. La mira, la quiero, la quiero ver. Se quita, mira, mira cómo se quita. Mira, se va a quitar se quita y se cae oh, no, no, virgen. es que es la de me quito te caes y haces pasos es lamentable de verdad lamentable ah, pues bueno. si no lo metes que no era la técnica Saulo. <laughs> no pues sí metí. Eh, sí sí la técnica sí lo es la técnica es protestar. sí claro pero la pero falta es, se ha inventado la técnica es clara pero es la que la falta es totalmente. es que es lamentable es que que piten eso en una les plata eh, con jugadores de este nivel, pues que, que tienen picardía, que son veteranos. Eh, y pues más. tú eras Bortolusi. Cremo, bueno, esto es lo que hay. Cremo, perdona, yo sé Alonso jugando. Cuatro Bortolucci, segundos. Salta Doni Nasler no. a punto de meter el canastón. ¡Hala, está quitando el brazo! ¡Oye! ¡Pero árbitra! Venga, fiesta. No, eh, claro, a le, es que ahora no ha dicho, la... hecho, déjala. Sí, esto lo voy a dejar porque no le Falta. Y ahora la, en ataque. ¡Buah! ¡Venga, hombre! <laughs> eh, es ataque, ¿no? Eh, hay que mirar dónde estaba bueno, puesto, eh. Yo es hay que, que no, voy a, no voy a entrar porque no. ahora. Mira a ver dónde está puesto. Ahora miramos. A ver, se han puesto ahora muy difícil. Y le ha tocado todas siempre la misma colección. Bueno, Pero quiero ver eh, Si… dónde estaba colocado. Farti iba a ser de, de uno de los dos, ¿a ver? Falta en ataque. Es falta en ataque. Se paró lo suficiente. Se colocó. Bueno. Si no la pita, tampoco pasa nada. Algo tienes que pitar, pero. Sí, sí, desde luego. Sí. Pero bueno, seguimos. 29-48, así a la bobada, se han ido a 19 puntos. Seguimos sin jugar nada en ataque, eso sí. No, el problema. Pese, es que... O sea, que no es, el problema no es el arbitraje. Sí, pero, pero ahora ya no hay baloncesto, ¿no? Es bonito el baloncesto. El partido. Ahí está jugando, ya falló a José Alonso, monti, Green mandando mano a mano Green con Stilma. Pide bueno. Green que suba a Traoré. Es que ah. es que el timing es, es, es malo, eh. Malo. Es que el timing de juego es lento y malo. Claro, no están todo bien todavía. Acoplados. Es que, el, es que tú sumo, cuando sumo, tienes sumo. que mandar todo el rato, sube, ven, Baja, es que es muy complicado jugar así, en una les plata, ¿eh? Evidentemente y sí y luego, no sé, en la provincial. Sí, bien. sí pero luego también lo juegas contra este equipo. Luego miras arriba y vas que ves, vente abajo. Y es que al final dices, se junta aquí todo. no. no pero sí, que, no, no, que es que es muy complicado. Era uno de los partidos que se sabía que… Pues, sí, se están perder, marcados, o sea, no no, pasa nada. Que se van a perder. Claro, Hay que mira de... qué buena jugarlo, defensa pero... eh, de yo creo. Sí, sí, es que se vota <laughs> en, en la baldosa, siempre. Hay que tirar, ganchito… Muy buena defensa. Es uno contra uno todo el rato, que está, pues evidentemente, Tizona. Eh, son muy buenos defensores y le están permitiendo luego tener unas canastas más fáciles y jugar en ataque más tranquilos. Porque es verdad espacial. que el Zamora en Amora está repartiendo también en, en defensa. Sí, ¿eh? Y no le están pitando faltas muchas. Ahí está jugando no, un se va para dos, adentro. Uno, eso cero, eso es falta. Bueno, pues pero. Eso, eso es falta. Cambio y se va Tony Nasple y entra Pablo Marín. Que ha jugado oh. muy poco hoy, ¿no? Sí. Yo lo veo. Tenía dos faltas, tres, ya, bueno. perdón. Ah, vale. Tenía tres faltas. Ahí, ahí, David, ahí, ha junto estado con bien. Dios Green, pues y claro, con pero, pero Morgan Green Stilma. con tres ha estado mucho más en vista. Ya, pero... Ah, bueno, y Pablo María es que pero, más, es más, re, más fácil que haga faltas. ¿eh? Y, y, que, y que defiende más el uno contra uno de balón directo. Green al jugar normalmente no defiende tanto el uno contra uno directo a balón. Ahí está sí. jugando ya. Pablo Marín, Morgan Stilma también tiene tres, ¿eh? Estamos aliados. El problema es que no tenemos ningún tipo de idea en ataque ese es el gran problema. No, no, árbitros, mira, bote bote, bote, bote y eso no sale es, nadie. Diez segundos. Aparte de que la defensa sí. es muy buena. ¿eh? Eh, Tú has visto, es, a, a, tía, ah, mira, AK 44 pa, Kalinichenko a, a, canastón para la grada. Pero ha votado 17 veces Pablo Marín. Sí, ha conseguido sí. dar un, un pase, nada, una, eso una no entrega, cubana, nada. nada tampoco más. Y claro, el Kalinichenko lo ha met, metido hoy. Tiene, claro. la, la ha metido hoy. La ha metido ahora. Portolucci, poste alto, se la trabaja con Stilma, perdón, con mientras Traoré llega, y Traoré luchando. Seis segundos, 4.35 para el final. Y entra más madera. Este, se va Portolucci. Y entra Pamordien. Ha trabajado duro, ¿eh, Portolucci? Sí, sí, le han hecho trabajar. Ojo, buena defensa ahora. Cinco segundos. Falta, ah, falta de Traoré Macho no salimos nunca, nunca es a favor Madre mía Saulo está desesperado eh Pero será quiero ver la repetición árbitro antes de, de, de dar mi Saulo, juicio. Saulo está desesperado ¿Qué ha eh? pasado? ¿Le ha agarrado algo? No sé Ahora Vamos lo vemos algo breve, Vamos a ver la rep Ve le agarró una vez dos veces agarrado todas las veces falta como una casa Sí, pero ¿por qué no me apita el de abajo? Eso eso es lo que yo estaba pensando. Que Si lo veía mejor ella. Y es que lo ve mejor ella también. Bueno, dos tiros para Abdutiam. El primero al hierro. Es que 32-48. Ten... Eh, eh, La tenía abrazada. No... Pues sí, que sí que es falta, Sergi. Pero desde arriba es, ese brazo no lo ves. No. Lo intuyes. Es más fácil que lo vea el Claro. Tú, cuando, cuando oyes hablar a algún chaval en clase, Ay, no le puedes reñir si no lo ves. Bueno, sí, sí. Que ya me conozco las voces. Sí. Ya. <laughs> es que... <laughs> bueno, 32-50. Antideportiva. Como le continuado. Eh, Mira, te... pero sí. Pero fíjate fan. fíjate que las protestas de los de Ubu solo van a ella, ¿eh? Hombre. ¿Saben de qué va? Mira, se ha roto una camiseta. Ey. Oye, oye. Que... Pues si ahora te dice, oye, tengo una camiseta rota, y decir pues no juegas. No, se está diciendo, Siobane, que tiene la camiseta rota. Alonso. Alberto Alonso. Ah, perdón. Alonso. Tú lo harías. Porque si tú dices que tienes camiseta rota, no, mejor no puedes jugar, ¿eh? Hombre, en teoría no puedes jugar. No, hombre, pues estoy diciendo, está diciendo, oye, calla, calla. Ya te digo que tengo que coser esto. Te acaba a decir, wow, ¿ves? Mira. Va a hacer... Muy bien. Diener ha hecho un nudo. ¿Este tío? Ojo ya. pa' amor bien, eh. Te un descosido, sí, sí, yo, ¿eh? Te vale pa' un roto como pa' un descosido. Qué bien, macho. Bueno, pues tiros libres. Qué, 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 qué pena eh, un partido que estaba bonito. Sí. Bueno. A ver, bonito me refiero que cada uno estaba haciendo lo suyo. Evidentemente, muy superior hubo Tizona. Pero al final, cada uno juega su partido. Pero cuando entran los árbitros a ser protagonistas, a mí no me gusta nada, eh. ¿Qué pasa ahí? Son seis. Que ya, ya, que ya le he dicho, la... que, que ya han hecho el cambio. Ha cambiado Cremo por Stummer. Pero Cremo se ha quedado tanto tiempo ahí que pensaba que volvía a entrar. ¿eh? Bueno, va el árbitro a consultar a la mesa. A hablar con, con María. Ah, será de la falta a lo mejor, pero vamos, la, la falta ha sido de, de yo y Cremo. Vaya, vaya partido tú. Uf, está siendo dureto. A ver, sí, mira sí. que el primer cuarto se me pasó rápido, pero esto ahora eh, eh, hay que masticarlo, eh. Es un partido confuso, como el día. Parece domingo, pero es miércoles. Es verdad, será eso. Mañana otra vez, jueves, es que está. Ya... Y mañana jueves, sí, mira, mañana día ahí. de Cole. Mira, se van, eh, se reúnen como tiempo muerto extra. Mi sí, señor, ahí un claustro, un mini claustro. Sí. Ha salido justo, justo por trabajo. Yo no sé qué ha pasado. No, sé qué no está. es un tema de… A ver, si, a ver si la preparan como la otra vez, ¿eh? Como se si vaya la luz. Como contra Tormes. Espero que <laughs> Resetearon todo, todo el sistema. Bueno, pues musiquita ahí para que se venga un poquito arriba la gente, que parece ser hoy que está… Está poco contenta la gente con el arbitraje. Aunque sigo diciendo que no es nada decisivo, ¿eh? Sigo no. diciendo que no es nada decisivo. Ellos son muy superiores. Si y cinco, nosotros no jugamos ni a las chapas ahora mismo. Y encima a mí la rifa no me la han dado. Oye, estoy como estoy el, enfadado. Estoy detalle, triste. Estoy triste. Entre Green y Cuevas, ¿quién mide más? Parece Green. Pero... Ahí le andan, ¿eh? Yo creo que le andan mucho, ¿eh? Sí. Yo creo, bueno, es que luego Cuevas ahí con ese flequillito por arriba ahí le ganan centímetros. Sí, le gana centímetros. Yo cuando me ponía la cresta también ganaba centímetros. Sí, yo me peinaba con cresta, eh. Luego me dejé el pelo largo. Es malo. Y a otro tiempo muerto. Soy de toro. Claro, eso es lo que hay, ya sabes. El vino. El vino, sí, señor. <laughs> que viva el vino y las mujeres. Eh, hemos tenido la fiesta de vendimia este fin de semana, ¿no ha sido? Eh, no, he tenido que ir a una boda, una boda. Bueno, ya estamos con a los, la boda de Daviduki, Los eventos, macho. sí, señor. Un saludo y enhorabuena Daviduki. Lo que, hace, lo que hace todo esto del baloncesto que. que había, había mesas de baloncesto y todo. Sí. Me refiero. Pero mesas. Pero de oficiales de mesa o mesas. No, no. <laughs> bueno, segundo tiro libre, Green, venga. Bueno, pues poco a poco con los tiros libres estamos ya ahí, ¿eh? Estamos ahí. Escucha. 35-50, eh, pero estamos ahí. ¿puedes? No he entendido. Ha eh, tirado cuatro veces. Green, ¿no? Dos antideportivas, seguro. Pero la antideportiva y la falta. O sea, sí, yo, falta yo creo, que, pitado, ha yo creo falta. que sí. Han pitado falta y de... luego falta antideportiva. ¡Uy, va! O sea, dos cosas. Hoy que guantazo se acaba vaya, de… Mira, vaya viaje, tú. Asuando. Le han pegado un viaje… Sí, sí, sí. Le ha pegado un viaje Pablo Marín en la cara sin querer. Sí. Terrible. Con la mano izquierda. Van a atenderle. Y van todos. Pero... Le ha dicho a se le ha, ido, se le ha ido, además, yo creo, el… El, el pie, por eso ha tenido que... Sí, se le ha ido el pie. Es que se, se, se le ha ido el pie y ha tenido que, que sacar la mano eh, sin querer y, y, le, y le ha impactado contra la cara. claro. Se ha quedado medio atontado. Tiene, tienes que cambiar. Tiam, Tiene Garmine. Porque si salen a atenderte, tienes que sí. cambiar. Normas. Bueno, vamos a ver si jugamos. Eh, bueno, 15 abajo, ¿eh? Con estas Un comillas. minuto y pico seguido, porque está, hay más Uf. parones, madre mía, que, que, en un, que en un viaje de. Quiero cenar. Del Talgo. <laughs> bueno. El, el camello. Ahí está yo, eh, Alonso, ojo, finta al triple. Buen pase a y Carrefour. Buena defensa, lo celebra Saulo con puños al aire. Bueno, pues imagínate que meten un triple. Nos ponemos de 20 a 12, ¿eh? si es que al final. Me parece esto de su pañol. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ahí sale Karim Nicheco con miras de tirar triple. Madre mía. Pablo que... Marín sigue votando, votando, votando. Sigue con ella, sigue Lleva... con ella, sigue Karim Ahí está el triple, lo que decíamos. Trunch, no. 22 de valoración, bueno, pues, Sergi, el, el Zamora enamora, en total. En, en total, ¿eh? No de un jugador. En es, total. <laughs> no normal. Ojo, ¿eh? El, el que Y lleva a la mitad Erika Skalinichenko con 10. Bueno, ahora seguramente le baje a 9. Pero, ojo. Oh, Didac Cuevas. ¡Triple! Didac Cuevas. Tiempo muerto de Saulo Hernández porque de tener el triple a favor para meterse a 12, en contra y se los vamos a 10 Oye, ¿por qué sigue el marca? ¿Ah? Estaba en 3.16 y abajo bajado a 3.13, que no lo han parado. Madre mía. Bueno, estamos estamos 35-53. Capicúa. capicúa, sí señor. Cada vez que vean un marcador capicúa, qué hay que hacer, Sergi? Yo qué sé. Ah, hay que abrirse un vinito, <laughs> un madre mía, Eso, eh, un de un la bodega de Divina Proporción, con un poquito de unas patatitas fritas, <laughs> unas olivitas, un poquito, olivitas, de queso. Un poquito de queso, sí señor, sí, de queso Zamorano. Y ya está. Y ya lo tenemos. Y las penas se van mejor cuando tenemos eh, el estómago lleno. Mira. Bueno. Ahí está, el jabalí. Aquí tengo, tengo tres, que le ha tocado a un amigo. 24 mozas. Y me lo ha dejado aquí. Lo estoy estudiando. Sí, si señor. Se llama, ten cuidado, <laughs> ten cuidado que ese vino... El, el nombre hace, hace honor al vino, ¿eh? Cuando sí. empiezas a beber dices, madre mía. Bueno, pues eh, tiempo muerto eh, de Saulo Hernández. Eh, vamos a ver qué les dirías tú a los chicos si fueras el eh, coach ánimo que cenáis igualmente es que es que hay, hoy cenáis es, igual es que es terrible pues a ver en ataque eh, hay desconexión total o sea juega boti boti eh, pablo marín y, se y, y salida de bloqueo indirecto y a tirar y ya está y pero es que lo hacen cuando quedan 8 segundos eh, no hay más no hay más de momento no hay más at, y at y, eh, y en defensa están encerraditos ahí en esa zona ha salido DN también, ¿eh? Más madera. Bueno, Eric Persson en pista. Y Hustack. Un poco, eh, poco, lo, poco lo hemos visto a Eric Persson también hoy. ¿no? Sí, está apagadiete hoy. Bueno, ya está jugando Kalinichenko. Busca a quién? A Sigismonti. no al final a Pablo Marín. Pero ya estamos. Ya estamos atascados. Cinco segundos. Cuatro, tres. Esquina. Hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar. ¡Canastón! De Eric Persson. Ahí va, ahí va. Camine por los suelos. Sí, señor. Tiempo de croquetas. Ahí estamos. Una de cecina. Me gusta de croqueta de jamón. Sí, señor. A mí las de cecina. <laughs> se ha revolcado ahí en el Zamora en Enamora. Ocho, siete, Ojo, seis. Ojo, cuevas, Canastón, Bombita. Bueno, pues, se ha devuelto. Ubu aspe. Tizona sigue a lo ahí suyo. Va. 37 55 a Eric Persson. Eric Persson. Pablo Marín, Sigismonti, mira Laro, se va para adentro, al final la dobla ¿para quién? Para Justa, tiro en media distancia, Agua… Uf, Le... Se ha quitado claro. el rebote entre ellos Escucha, no había ninguno de azul. Pero, pero sí es que es normal, porque no se esperan que tiren ese melón. Ver, ha tirado claro. con demasiada fuerza. Se va Sigismonti, entra Stilma… Stilma el duro. Si tenemos sí, ajusta Justa el Justo, tenemos a el duro. La Roca. Claro. Sí señor. Mira qué bloqueo. Toma, falta en ataque? ataque. ¿Eh? ¿Qué lo estaba viendo. De libro. Eh, nada sí, más señor. entrar ha dicho: voy a ser duro. Cuarta. Pum. ¡Hala! Ahí está la roca ah. con la cuarta falta. ¿Cómo me gusta que la gente? Vaya falta. Eh, eh. Eh. Ojalá, es que eso... ojalá lo hayáis visto justo al, al nombrarlo. Es que falta, pero perfecto. Eso es un, eso sí, es sí. Falta en ataque. Es que es de libro y además es que está solo. Sabes qué puede pasar, que haga la quinta y se vaya y ah, mira, yo no quiero jugar más hoy. Pues eh, eso es poco compromiso. Sí, bueno, bueno, arte. ya veremos. ¡Ahí va! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Que venía, venía el aeroplano. Eh... Ojo, que no tenemos aeropuerto eh, en Zamora, Garmine. Había saltado mucho, ¿eh? Vale, ¿qué, qué, qué espectáculo tiene que ser verlos eh, ahí cada fin de semana en Burgos, ¿eh? Yo la verdad es que iría siempre. Va equipazo. Cada dos, cada dos semanas. Una nos toca a nosotros disfrutar aquí y luego Sí, sí. Ahí espectáculo. Va, Vamos a ver. Stirma buscando uno no. contra uno. No, Pablo Marín se va para adentro. Bombita. Bien jugado ahora. Y el rebote es para Pamordien. A correr Cuevas. Van cuatro contra dos. Eh, para Cuevas de tres. De Increíble. Fitch. Chicos, lo siento. Corred, pero ya meto yo el triple. Corre, corre, que te pillo desde el 6.75. Bueno, pues ya están. 21 arriba. Otra vez. más. De 20 puntos. La diferencia ahí va… No, la puedes coger, la puedes coger. Sí, señor. Campo atrás. Sí señor, buena defensa ahora otra vez Again. No sale nada. Es mejor que no salga nada ya hoy y salga todo el próximo. El próximo ojo. Tornocha. zornocha. Allí. Nos vamos a, a tierras vascas de las vascongadas. Ojo eh. Difícil salida también. Bueno bueno es que aquí creo que fácil no hay nada. Eh, jugando cuevas para Alonso de tres al hierro. Rebote, sobrado. Que ¿No sobrado, está que... está ¿eh? Dime. ¿Qué hemos dicho ya del hielo? Al acero, perdón. No sabe. Al acero. Habrá con propiedad ya, ¿eh? Al acero. <laughs> bueno, pues ya está jugando Pablo Marín. Mano izquierda. Mira, Agota el bote. Uf, estaba, Ufa, madre ahí mía. estaba ya la quita de Estimas, Están dando. Sí, sí. <laughs> Hay que observarlos. Por favor, Ojo. observarlos solo. <laughs> Ahí está Kalinichenko desde la esquina, de tres, bien, triple. Bien, bien. 44 desde la esquina, golpeando para poner el más 18 para Ubutizona zona. 11 puntos, Dos, Kalinichenko. Tres. Sí, zona ajustada casi a una individual. Bueno, bueno, eh. Han dejado en medio ahí. Pues, eh, todo el, el medio, el hueco, el, hueco, diario, el ¿eh? agujero, no de costó, hole. el pero, mira, Yo quiero ver la yo solo quiero fijarme en. la, no suelo uno. Uh, Stilma, ahí estaba la bola. Madre mía, hay una cosa que, me, que, que lo de Diego Campo también es... ¿eh? Oye, oh, falta, con el culete. Oh, no. Bien. Uh, Pues eso. Yo os he dicho que, que había que fijarse en él. <laughs> Va como una bestia. Algo, Garmine algo, iba, sí, Carmine venía con ganas. Sí, menos mal que ha pillado a Stilma, que tiene kilos. Sí, sí, sí. es Pablo sí. Marín. Madre mía. Como en Space Jam. De todas maneras, se... Eh... la uno, digo. <laughs> De, eh, hay, hay mucho, mucho flopine ¿no? de, de tirarse sí. para provocar faltas en ataque como han visto que están cayendo faltas eh, tirándose pues claro entra y se retira Garmine bueno tiros libres para Morgan Stilma 40-60 números redondos ya no son redondos sí. 41-60 va con el segundo Stilma el dedito del árbitro levantado. ¿Lo marcará o no? Donuts. Sí. No, pues no le ha caído el donuts en ese dedo eh, del árbitro. Se va a porque quiere Saúl lo que acabe el partido. <laughs> que acabe el… Eh, sí, hombre, siguiente. queda una defensa. Ya, ya, por eso te digo. Para que bueno, acabe. Último ataque de este tercer cuarto a priori. Tranquilo, dije Diego Campos. Dos-tres. Todavía queda un cuarto, David. Eh. Buah. 42-60. Triple. Porque yo lo valgo. Ay, venga ya. Madre mía, Dida Cuevas, espectacular. Ay, Vaya espectáculo ay. de cuarto nos ha brindado el señor Dida Cuevas Simarro. Ellos siguen con el mismo, eh, la misma puntuación, la misma pila. Sí. sí. Bueno, bueno, han sido 15 puntos de ellos, ¿no? 48 puede ser que fueran ahí al descanso. Sí. No, sí. 38. Vamos con 25. No sé. 25 puntos nos han metido en este cuarto. Bueno, volvemos en minuto y medio 25. con el desenlace hasta ahora. ¡Marcha imperial para terminar este partido! Este que como remontemos, David! Pues se me va a la caraja, porque estoy ahí aburrido. <laughs> se ha no, sido un me truco. llevas toda la tarde aquí, normal. Ha sido, ha sido un cuarto… Es combinado. que Ojo, ojo… Bueno, no voy a decir nada. Eh, <ríe> <ríe> Pablo Marín, jugando ya. Último cuarto. Tamora enamora, 42, Ubutizona, 63. Vamos a ver si bajamos un poquito esa diferencia. Estoy más Está, eh, ha mano a mano con Person, Person, Person para quién, para, para Famordien. Para la mano de Dienes. Eh. Sí, señor, para esa mano vendimiadora de Diene. Escucha, el pase era sumamente imposible ahí, eh. es muy difícil. Sí, eh, sí, de, sumamente eh, increíble. Muy difícil, muy sí. complicado. Dida Cuevas, recibe el bloqueo de Tian, que Qué viene bien. la puerta atrás de Alonso. Ese pasará a la esquina, Stumer al vale. acero. Oh, vaya viaje tú. Oh. Pero cómo puede, ¿cómo puede quejarse si le ha metido un viaje que, que casi le saltan los dientes como palomitas en el microondas? <laughs> Madre mía. Bueno, pues primera falta de Alberto Alonso. En su casillero. Oye, es como detalle. Oye, qué bien todos le queda la camiseta a Alberto Alonso con ese nudo ahí. Eh? <laughs> sí, señor, crea eh, tendencia. Han metido todos. Todos los jugadores que han participado en el partido. De, de, de ambos tizona. conjuntos. Ah, de ambos conjuntos. Han metido un puntito. Lo lo todo. Es ¿no? verdad, sí, señor. Buen apunte, Sergi. Qué maravilla. Ahí estamos. Naspler. Triple de Pablo. Marín al acero. Y rebote para Stilma que lo toca Eric Persson. Jugando Napsler. Falta. Falta clara. Sí, ah, señor. Vale es que usó las manos. Albert. Alberto. Segunda falta. La hemos Albert. visto. Y vuelve Green, se va Pablo Marín, y vuelve Erika Skaridichenko y se va Eric Persson. Bueno, Sergi, hemos, hemos subido dos puntos en valoración. ¡Buah! Desde la última vez que te lo dije, a 24. Dije? 24. Ojo, ¿eh? ¿Ellos? Sí, está. ¿Estamos? Sí, <laughs> por ahí. 59. Casi lo clavo. El más destacado, 20 Dida Cuevas, evidentemente. Eh, 4 de 6 en triples, Dida Cuevas, ¿eh? Ojo, eh. Es que hoy va con 16 puntos. ¿eh? Sí, 16 puntos en 16 minutos. Madre mía. Va bien. Espectáculo. Va bien. Tony Knapsler buscando a Stilma. Stilma, Stilma. Se va para adentro, mano izquierda. Reverso, mano derecha. Ganchito, mano derecha. Canasta. Qué bien. Qué bien hecho. Ahora, sí, señor. Muy fluido. Me ha gustado. A José Alonso. Sigue imprimiéndole velocidad el conjunto de Burgos. Ubutizona, Alberto Alonso para Pete para Va abdu Tiam, a José Alonso, jugando por fuera todo. Muy triple. Para que vuelvas. Machacando sí. si, te le, si te la mete ya el, el, el poste o el cuatro, el triple ya. Complicado. Complicado. Sí, señor. Bueno, seguimos. los Green, just green dos contra uno. Qué bien. Ahí lo tiene Sergi, ganando de 22. Era paso seguro, eh. Quedaban ocho minutos y dos contra uno. No te creas que bajan, sí, señor. Tiam contra Stilma o sea, ojo eh Contra tiene perdón muy bien bueno le ha buscado le el balón, es ya. el que está siendo agresivo claro al final sí, Morgan sí. Stilma eh me gusta este jugador es duro la roca ha estado bien no, que no, se le pelleva. escapa el ¡Eh, no! no, balón bota esto. fuera y se va Traoré. y se va Traoré. Que no no, no. Trauré todavía no ha entrado en, en el equipo en, bueno en Alex plata pues ya entrará. Ya entra Justa, acá justo. Bueno. Vamos allá. 44-66. Ya pasando el medio campo. Tony Napsle recibe Morgan Stilma. Invierte para Justa. Mano a mano con Kalinichenko. No, puerta atrás. Kalinichenko finta el triple. No, tira. Busca a Tony Napsler. Le va. Técnica. técnica por, tirar por tirarse. Es que estaba diciendo yo. pero ¿cómo se puede tallar tan fácilmente? Me ha dicho de para acá. Te he cogido la matrícula. Técnica. Claro, pero si es que lo llevan haciendo todo el partido. Ni se ha quejado. Pero ¿qué se va a quejar? Pues si lo llevan haciendo todo el partido. Claro, claro ¿sabes? Tío, que por eso. Claro, que que eso, es eso, es, eso es uno de los motivos que te dices, es que lo están haciendo. Claro. Pero bueno, insistimos eh, que eh, aunque hablemos del arbitraje siempre con respeto y nuestra opinión y no es precisamente la, la que, no es más ni, fácil, ni eh. la que vale ni la que tiene la razón. Pero hoy vamos, o sea, el partido lo está ganando Ubutizona de calle con su plantillón. ¡Pisó! Ha ¡Pisó! ¡Lo he visto! Sí, sí, ha pisado. Ha, y, y ahí también. también. <laughs> Campo atrás. Eh, ahí ha pisado, eh. Seco sí, sí, con, con sus zapatillas que te gustan a ti. Sí, con ese 48 pisado. de pie ha pisado la línea lateral, sí. Ellos, bueno. te, ellos juegan con zapatillas blancas todos y nosotros de multicolores. Bueno, bueno, hombre, tiene esa tía, menos yo, a, creo. a Pete Stumer, Mega, Stumer, Stumer. Que, que, que no lleva una zapatilla igual, <laughs> la, la, la lleva diferente, las dos, una amarilla y sí. otra verde. ¡Ey! Uy, va, ya iba para mordien ahí, sí, pues casi, a barrer. Casi se da con la cabeza, con la tablera. Hay que tener Ten cuidado. cuidado, sí. A ver, saltar está bien, pero no, no tanto. ¿no? No, ¿Para qué tanto, verdad? <laughs> claro que sí. Que te puede hacer daño. Ahí está enroscándose, desenroscándose esas cintas que llevan en la muñeca. Tirará dos tiros libres. Abdutiam. Que recordemos, eh, si, no, si no recuerdo mal, Sergi, este era el que como que pintaba, ¿no? Sí. Van a estar todos dentro, antes de que lo hagan. Uy, ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado un poco. Sí, ahora lo hace más continuado. Sí. En oh, el otro partido, cinco veces repetido. Era exagerado, ahí sí. Hace más guay. Cuando lo coloca. Ahí. <laughs> ¿Ves? Lo ha hecho. Sí, sí. Eh. <laughs> sería un tiro más. Eh, ¿No? Sí, depende de los árbitros. Claro, es que cuando eso entran los dos, blanco y azul, aquí. Ah, vale. Entonces, pues sigan sí. Triple de Ayosi Alonso o oh, Water. Ahí va. Escucha, el fotógrafo se ha, se ha librado de llevarse un sello puesto en la cara. Entra Monti y se retira a Erika Skalinichenko. Y quedan siete minutos todavía para que acabe. Uy, que bien este, ese pase. Buena salida de presión ahora, inteligente. 4-4-6-7. Siete minutos, de triple de Stilma. ¡Troco, sí señor! Morgan Stilma a defender. Tiene, tiene ganas de, de jugar. Y mira, va con. Pues le queda una falta. 17 puntos, ¿eh? O si no me lo ha actualizado, si no 14. Ahí está Pete Summer, pues falta, se va para adentro. Falta, falta. 3, falta 3, dos faltas de Tony Napsler. Sí. Y el rebote para. Stummer de tres. Volviendo el triple de Stilma. Ojo al pique de Pamordien con Morgan Stilma, eh. Mira, mira, sí, mira, sí. mira, 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 pues mira, que... mira. Uy, pues se la suelta abajo para ellos dos. Josh eh, Green no lo paseando claro. por la zona. No lo ve claro, es muy bajito. Como Caperucita cuando iba a ver a su abuela. Bueno, pues Tony napsler no tiene su día hoy. No, se le ve la cara. Sí. Por lo que te cuenta Stilma, 14 puntos. Valuarte del equipo ahora mismo de, de los de Saulo. Es que es que es que es que Ubutizona son unos abusones. Tiene, tiene un punto menos que Díeny. Son un espectáculo esta plantilla. Balón otra vez para Zamora en Bueno, van a ganar, pero tiene que comprar una camiseta nueva. Ah. Sí, es <laughs> Albert verdad, Alberto Alonso. Albert Alonso. Le sale, le sale para perder. robar a. ¡Buf! A puntito. Este. Green, de tres, de 3 Triple de Josh Green. Ha tirado muy rápido esta vez. Sí, bueno. 50-70. 20. 20 arriba, tizona. El partido de la copa quedamos a 24-26. Bueno. Eso es, es, es que. Eso, es legal, eso, a eso no se puede. Ha tirado por encima del aro. No, pero… Garmine Cande. Eh, la diferencia fue de 24, 26, 28 puntos eh, en la copa. Poniendo muelles. Al suelo. No, no, buena defensa. Ahí está Napsler. Busca afuera para Justak. Napsler, 8 segundos. Qué Ojo el uno contra uno contra Cande. Yo no jugaría el uno contra uno contra Cande. Justak de 3, falta a... tres tiros. A José Alonso. Se metió debajo a José Alonso. Yo, yo creo que es el hecho de que se ha metido debajo, ¿eh? sí. porque no le ha tocado. No, bueno, no, ahí no, arriba no llega, claro. No, imposible. Sí. Y ahí, justo ahí ha dicho, antes de perder un pie, me derramo. <laughs> a ver, la repetición lo veo. También el primero va adentro y viendo la repetición. A ver, se ha derramado. Se ha derramado para, no, para que sí. no, no… no es, fal cualquier... no es falta. Segundo, dentro también. No era falta. Bueno, seguimos allá, 20 puntos. Y el tercero también, muy bien. Buena estadística para Justa. Eh, tío libre, claro. Bueno, pues se va, entra Traoré por Justa. Pues lo estaba diciendo bien, Justa. Sí, a, ver, a mí me no. ha gustado también. A ver, le está diciendo algo. Está diciendo, vamos a ver, este eres muy bueno, chaval y alto, pero has hecho una cosa y está mal. Mejora. ¿eh? Bueno, Saulo opa, opa, opa. trabajando con sus chavales. Stomer. Para oh. Garmine Candy. Invierte. Está dando, para... Gr Green y Stummer se están dando. Se van. Uf. Que Pit Stomer. Garmine bloquea. Se va para adentro. Aerolíneas. No recibe. Ganchito, canastón. Impos sí, señor, Garmine, Candy. ¿Cómo, Garmin, cómo, de cómo defiendes eso? Es, <laughs> eso es imposible. Es no, no. A ver, es imposible es algo que sea un... oh. ¡Oh bien! ¡Ahí va! ¡Ahí traoré mi madre! Oh. Si sí, mete el mate de espaldas, se cae el Ange Nieto y tenemos que volver a reconstruirlo. Pero no, estaba Carmine ahí, falta. Carmine de, de espaldas. Cuarta falta personal. De, y yo creo que. De espaldas, has de espaldas. dicho. espaldas, Claro, pues si hubiera caído el Ange Nieto. Bueno. Yo no. sí, 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 desde <laughs> luego que se cae seguro. Ahí va, primero no. Pero yo, el día que, que vaya a machacar de espaldas así en esa jugada Traoré, no sé yo, ¿eh? Bueno, eh. Tiempo hay. Está mejorando el muchacho. Claro que sí. Míralo. ¿Ves? El primero no y el segundo sí. ¿Todo Hombre, es... Hay mucha diferencia de la temporada pasada esta ya, eh. A ver, el año, la semana... ya te digo, el año pasado estaba en la bicicleta estática eh, haciendo el tourmalet y luego salía 30 segundos y sí, ahora Señor, ya no. el año pasado estuvo haciendo la bici. Falta, se sí están señor. pegando, mira, estás viendo Green y Stummel, pero se están dando también, ¿eh? como Stilma y, y Dn. Pero a fuego, eh. cuerpo con cuerpo ahí. Cuarta. Los dos con cuatro, Stilma y Green. Mira, mira, míralos, míralos otra vez, míralos. Cuerpo con cuerpo, eh. Ahí. Le comió la tostada. Le comió la tostada y falta. Pero suerte que no fue de Green, fue de Traore, seguro. Sí, sí, pero le comió la tostada en esa puerta sí, atrás. Sí, sí, sí. Fue a contactar con el pecho y se fue el pecho del otro. Desapareció. Bueno, pues Traoré, cuarta. Tenemos más faltas nosotros que ellos. O por lo menos mal repartidas. Porque tenemos Green con cuatro, Traoré con cuatro, Stilma con cuatro. Y luego eh, Pablo Marín con tres. Y ya, fin. El resto eh, no tienen ni faltas. ni eh, están en peligro, ¿no? están Bueno mal, Están más repartidas de ellos. Dos tiros para Pit Hay que saber repartir. ¿Ves? Sí, señor. Primera de Stummer. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero. Ya lo decía Stopa, ¿no? Stopa, stopa, ¿ves? Bien. Bueno, Buen pues rebote en ellos. ataque para Pit Stammer. Otra vez jugando para Pamordien para buscando a quién, a Stammer. Va a tirar, no, finta, se va se para adentro. Para a ya. Ay, 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 ay. Y ahora a defender. A correr, a correr, a correr. Josh Green. Prupa. Tony napsler Pide el bloqueo a Traoré. Se va para adentro Knapsler. Izquierda, canasta. Qué difícil, ¿eh? Para meter una canasta. 5-6-7-5. Ah, José Alonso jugando ya. A punto de la defensa de napsler falta. falta. Que falta. entra en bonus ya sí, el Zamora sí. en Amora. Ya estaba en bonus Ubutizana. Así que ahora los dos. Vuelve marín se va a Toynasplen. Musicote de Alfredo y Alberto, Alberto y Alfredo. Bueno. Sí, señor, los DJs. Bueno, cuatro banda. minutos, 14 segundos. A José Alonso, para Pamordiem, Seoan. A José oh, Alonso, oh, otra oh, vez Pamordiem. Oh, oh, pecho, pecho, pecho. Buscándole la quinta. Sí. Canastón pero... de Pamordiem. Bien entrado. Sí, de bien. espaldas. Y... Pablo Marín. Bota. Bien, Mano derecha. Se va para adentro. No. Recibe bloqueo otra vez de Traore. Para Josh Green. Va a buscar el triple. Ahí está, estaba claro. Wow. Madre mía. ¿Qué? ¿Eh? Otra falta de José Alonso, ¿eh? No la he visto. Yo es que, yo es que creo lo... que es porque se mete debajo, ¿eh? Será, pero justo… Yo no he visto falta. ¿no? Arriba no. No, 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 no. A ver, uf, cuando tira green hace, hace como una, sí, un, un escorzo. Sí, eso es un escorzo. Un el, latigazo. Y es para entonces. Yo qué sé. Vamos, lo quiero ver. Pues estos tres tiro libres. Qué, qué falta. Yo no, yo no he visto la falta ahí. Bueno, pues nada. Pues otros tres, otra de... falta regalada y otros tres tiros libres regalados. Uno, de los lo tres. Que, lo que hemos dicho tres. la primera parte, que es que es vergonzoso. No por lo nada. menos desde nuestro punto de vista. Claro. No veo nada de lógica. O sea, es que esto esto ahora no te decide un partido, pero tú imagínate que está el partido ahí, ahí, y te regalan seis tiros libres. Es que no puede ser. A un conjunto como Titona que, eso, eso. que, que, que sí. yo sigo diciendo, para mí, eh, que huele a oro, pues, pues no creo que le haga ninguna gracia. Ni a su entrenador, ni a nadie. No. Pero bueno. Pues esto es lo que hay. Amigos. Amigos de 2-10, como decía Sergi. 3-3, de eh. 59-77. Bajamos estirma. de los 20, Sergi. Y esta dedica de 3.41. Sí. Poco, poco queda para volver a los 20. Vamos a ver. Ahí está jugando Sean, subiendo Uy, la pelota. Qué curioso. Defensa de Green. Pamordien. Sale Gómez. Ojo que ha saltado a pista. David Gómez. Ah, mira, con ese no contaba. Yo no se veía. Creí que no había venido. Cuevas. Pues le falta la gana hasta él. Cuevas. Va bien, se va para adentro. Falta. Falta, le ha empujado. Sí, sí, falta. Muy bien, ¿eh? qué, Falta. Qué, qué bien. Qué son, eh. Pues pues sí, la verdad es que son muy educados. Tiran ahí la publicidad y la vuelven a poner en su sitio. Sí, sí, es verdad. No muy todo verdad. el mundo lo hace. No. ¿eh? Esto puedes decir más. Pero no todo el mundo lo hace, ¿eh? no. que... Llegan, tiran la publicidad y, y pueden decir perfectamente. Claro, ellos están al partido y no Eso tienen es. por qué recogerla, pero y antes salvo, enseguida, antes enseguida, el fotógrafo lo también lo ojo, ¿eh? ojo, que se viene infantil, chicas. Nombre, eh, nombre, nombre. Paola. Ahí está. Eh, ahí la tienes. Sí, señor. Ahí pasando la mopa. Más feliz que una perdiz. Aplauso ahí a la mopa. Oye, hoy ha tocado el equipo femenino, otro día ha tocado el masculino. Eh, sí, o sea, pero el Alevín. Eh, no, el Infantil el B. Infantil. El infantil blanco. Hoy el infantil eh, femenino. Pavor eh, pavor bien. pavor Me da pamor bien. Hmm. Da miedo, eh. O sea, tú imagínate venir a, ese, sí. a esas bestias. Y de noche... Y no me sonríe. Qué difícil. Pablo Marín. Buscando a Kalinchenko. Se va Pablo Marín para adentro. No encuentra a nadie. Kalinchenko de tres. Esta jugada ya la hemos visto. Y la de Traore casi cogiendo el balón también. Muy ah, bien, Pablo. Muy bien, luchando. Pablo Marín. Se van de tres. Pum, pum, pum. Tres Machacando desde el 6'75, Butizona. 59'81. Es que te dije que al final los 20 otra vez volvían. 22 puntos de diferencia. Faltan 2'53. Bonus ambos conjuntos. Tiempos muertos todavía eh, Ocampo no ha usado, ni usará, no creo. Y le falta uno a, a Saulo Hernández si quisiera usarlo, pero yo creo que con la sangría de hoy no hace falta más. ¿no? Bueno, vamos ¿Cómo a ver. por ahí. Resultados. Oló, oló, oló. Navarra. Navarra pierde de tres en casa contra Zornocha. Ojito, Sergio, en la prórroga. Ojito, además, ojito. Están en la prórroga, ¿no? Yo creo que ha sido la prórroga. Ah, ya acabó el partido. Ojito, sí. Más resultados, ojo, Algeciras. Eh. Algeciras ha vuelto a 92-78 a Real Canoe. Eh. Está haciendo fuerte. Y Morón… También azulando un poquito a Baloncesto Talavera. De 21 a Baloncesto Talavera. La Roda gana de… Partido más igualado de 9, 9 Clavijo. a Clavijo. Tormes gana, sí, a, a Basconia. Mañana, sí. Y… Y, ya y bueno, más. pues falta el resultado el nuestro. nuestro. Y el de Ponferrada, SDP, que este año es Clínica Ponferrada SDP, eso es. Y contra C. A. M. Enrique, Enrique Soler <laughs> desde Melilla, que jugaban a las 7 de la tarde. Bueno, estará, al, estará al caer el resultado, sí. Bueno, pues de momento aquí lo único interesante. Tu y jamón, sí, el premio que me ha tocado, la verdad, la rifa. Porque. <laughs> madre mía, muy bonito, claro. Bueno, vamos, volvamos. Ahí vamos Pablo a ver Karin. si terminamos. 250. Sí, Pablo si Marín votando. Si la jugada es que la tira Erika Kalinichenko, me la sé. Ahí está, poniendo bloqueo Kalinichenko. Traoré, Marín para adentro. No, sale Green. No juega a salir a la esquina. Kalinichenko. Mira, mira, mira. Me sé la jugada. Para, Uf, para, vaya, para, para. Ha quedado bloqueado. Ha quedado ojo, Traoré. No okay, sé qué ha, ha pasado. Ha quedado hecho como un cromo. Ha habido no, golpes, no, resbalón. No, pero, mira, ponme la repetición que ha, ha caído como un cromo. ¿eh? Este, Justag, eh, va a entrar. Ah, no, no tobillo rodilla, algo ahí, o bloqueado, algo, eh. O. ¿qué sé? Algo ahí. Vamos a ver, Traoré. Pone el bloqueo, luego se va para adentro. Es que ha puesto bloqueos a todos. Ah, rodilla. Rodilla con rodilla. Sí. Rodilla con rodilla. Con, al, con Joan. Sí. Ha puesto cuatro bloqueos. Iba dando vueltas como un tío vivo y el bloqueo que te ponía. Y se ha ido rodilla, rodilla derecha. Rodilla. rodilla con rodilla esas duelen, uf, y si duelen. White right knee. Y ya, si no sí, hasta la puede doblar, así no pasa nada. Ha sido golpe, pero ojo, ¿eh? Eso que Ahí que, está Adri. La rótula está en su sitio y esas cosas. El fisio de, del Zamora enamora. Pues lo que faltaba más, ¿eh? Ya te digo. El partido interminable. 59-81. Más que decidido desde casi el comienzo del segundo cuarto, que ha sido cuando ha marcado sí. diferencia Tizona. Es verdad que el primero, el Zamora en amor ha estado bien, ha estado correcto, 17-21, pero luego pues ya. muy, muy bien. La superioridad ha sido. Yo creo que también. No esperaba la zona y ha funcionado un cuarto, pero los otros tres ya no. Evidentemente. Se ha cerrado muy bien, Saulo. Oye, ha ido a jugar su carta de cerrar sí. el, la zona. Y oye, pues que ah, metan el de pero... Detalle: ha conseguido que no nos percutan el, el aro con mates. Eh, han tenido que tirar del triple, pero claro, nos han puesto en triple como un coladero, ¿no? 50%. Sí, 50-50. 13 de 26. Y nosotros 7 de 23. No, eh, no llegamos ni al 33%. Un 30% nosotros de estadística de triple y ellos son 50%. Bueno, pues eso. Pues esto es lo que hay. rebotes, quiero saber, rebotes totales: 20 por parte de nosotros. 27. 27 ellos. Y asistencias: 4 nosotros 12, y 12 tizona. Bueno, pues esto es lo que hay. Pues eso, si te, ganan, bien. te ganan en todos los números. Qué bien la defensa de Dida Cuevas, a falta de 2'30 para el final. Uy, se cae. Uy mi madre, ah, se estaba cayendo ya. Sí, sí, se ha ido cayendo, trastabillado. A favor nuestro, ¿no? Ah, no, ha sido 24 segundos, se acaban. Así que sacará Ubutizona. Ubutizona. Jugando ya Dida Cuevas, que ha intentado robar un balón como si fuera el minuto 5 de partido. ¿eh? Ahí, Ahí sí. está, vamos bien. David Gómez, Cuevas, recibe el bloqueo de Garmine cande Mano izquierda para adentro, Pamordien. Qué bien, qué recursos tiene. Ha tirado al final con mano derecha cambiándola en el aire. Sí, pero yo creo que iba para la loop de 10, pero no se ha retrasado ahí. Ha pegado un par de pasitos atrás justa que ha evitado ese loop. Qué Green, bien. uno contra uno. Oh, wow. eh, nos falta un jugador. Ahí tenía que haber uno. Ahí, ahí tenía que haber un jugador y no había. Ahí va… Ahí viene y mientras tanto. Pero no jugábamos con seis. Se no te Cuando empiezas a perder de mente, no te dan un jugador más. O sea, no, tenías que defender a partir del medio campo. Sí. ¿Cómo se nota que hace mucho que no entrenas, pájaro? Hay que, tienes que volver a los banquillos. Que no molaría. Y poner un jugador más molaría más. Yo creo que tienes que hablar con la FEF, a ver. <laughs> o con la FBC. Ahí está jugando Sean. De tres. Oh. Por encima del 50% ya, eh. Ojo, eh. Si juegas a ese. A ver cómo van ellos de tres. Pues mira. Pues van bien. Ya sabemos van va bien, bien de tres. Ahí está jugando Pablo Marín. Josh Green. Para Pablo Marín. Recibe bloqueo de Hustak. Es que ni, ni pincha el bloqueo, ni bloquea, ni cae, ni nada. Ahí va, mira cómo pincho. Arriba. Ah, oh, la falta. Falta de pavor bien. levanta la mano. Pues mira. Está el partido muy parecido a como quedó también Hugo Tizona la semana pasada, ¿no? Te lo he dicho, te lo he dicho antes que sí. estábamos en, en ese tanteo del 90-60 de, de, de Navarra, sale, ¿eh? Sale Val. Es que este muchacho ya lo hemos visto también en la Copa. Yo creo que a, a, a Tizona no le van a meter muchos equipos más de 60 puntos, Sergi, ¿eh? Pocos, pocos. Y ya el que, llega 70. A 70, el que llega a 70 ya es para invitarles a una piruleta. Bueno, Pues yo creo que el Val este. Es que otro día han jugado con esa camiseta dos o tres jugadores ya. ¿eh? Sí, <laughs> es el refuerzo. Val. Se llama Val, pero son, son todos los juniors que tienen. No, pero hoy sí. Hoy sí, pero otro día han jugado no, el un otro partido día no. con uno y el día siguiente vi la misma camiseta sí, con otro. Sí, sí. Totalmente. Ahí está. Pues mira, se fue de uno de uno y si hace falta, que se van a hacer? Tío Libre. Uy, a punto de ir a la línea, Val. Bueno, jugando para Mordién. Se van. Uno contra uno contra Kalinichenko. Lo busca. Garmin le bloquea. Vaya, vaya, vaya bloqueo. <laughs> ¡Falta, esos, falta, esos faltas, sí Ahí señor. Tiene, Ahí eh... tienen los tres tiros para Val. Se ha estado cociendo y al final se ha hecho. Ha hecho Pablo Marín. Al final Pablo Marín, ¿ves cómo se carga? Cuatro. Cuatro. Y porque ha estado mucho tiempo en el banquillo, si sino... no, no había acabado el partido. Bueno, dos, eh, tres tiros libres, perdón, para Val. El primero no va. No va, no va. Da, esto los mete. Faltó minutos algo. Dentro, mira, está viendo ahí, eh, el otro partido también lo jugó. Un par de minutos más. Pues ya jugó 4.30. Hoy no. Bueno, vamos con el tercer tiro libre. Uno sí, uno no, uno sí. Al revés. Uno no, uno sí, uno no. Y la bola Balón para, la. para Tizona Otra, de nuevo. Tizona. 60, 85. 54 segundos para el final del partido. Yo creo que no, ya no ganamos, ¿no? Madre mía. Yo me hubiera comido una bolsa de patatas <laughs> entera hoy viendo este partido. Seoán. Se busca ir para adentro. Vamos bien finta al triple. Al final postea a Lucas y Gismonti. Balón al hierro, al acero, y perdón. Y al final le quitan el balón. Lucha, el lucha, lucha. Y otra vez balón para Val. Y Garmine. Garmini, Cande, tirito. Y empujando, justo está. Eso es falta. Eh, Eso es falta la de la Lucas mano, y Gismonti. Gismonti. Solo estaba empujándose. ¿vale? Est estaba bien como quitándole el balón por encima. El hombre ahí. bueno pues y estaba haciéndole faltón. ¿Ves? El 60-90, eh. Sí, sí. Se está acercando sigilosamente. Pues 90-60-90-60. Sí, Buenas es una Una... Te dejas sin palabras. Totalmente, Sergio. Ven, la, venga. Me dejas a cuadros. Dentro. 60-86. 60-86, 30 segundos. A ver si conseguimos. Mira, Ojo Kalinichenko. Uy, voló. Sí, señor. Hizo volar a y yo, su y yo par. Volé. Pablo Marín. Va a ser de tres. Sigismonty. Nada. Rebote, rebote para, para el justo. Otra Ahí. vez cargando abajo. Pablo Marín. Buena jugada ahora. Bien jugado. Bien jugado ahora por parte del Zamora en Amora. Eh, Garmine salta, pero todas las veces que ha saltado y no ha hecho chapa. Pero es que Garmine Cande. Quiere o sea, ya tanto la chapa que. Mira, este cambio nunca lo he visto, ¿ves? En Hugo. Que se vaya Garmine Un poste por un, yendo un, yendo crema. un interior por exterior. <laughs> estúmer, de todas maneras, Garmine Cande, cuando nació, ya nació saltando. Sí. Dentro. Madre mía, es un, es un espectáculo. Bueno, pues yo creo que. Justa, justa que justa, el justo, el primero de su nombre. Por, creo que es 4 de 4, ¿eh? No falla tiro libre este muchacho. Bueno, pues va a ir a la línea este chico, ¿eh? Eh, a punto de robar eh, Pablo Marín, últimos nueve segundos. Uno, Ahí está jugando puño, Val, se la va a jugar. Ahí va. Así pues tapón, ¡Bueno, 62-86. Muy parecido el tanteo que esperábamos, te lo sí. dije, que iba a ser muy parecido. Sí. Y con eso nos vamos. Buenas sensaciones. El primer cuarto me quedo del Zamora Enamora, el resto es apisonadora Hugo Tizona. Eh, abuso, porque Ayer, es que se tienen un todo. plantillón. Estadísticamente, eh, a mí ¿cómo? me encanta eh, que disfruten allí en Burgos de esta plantilla eh, cada 15 días porque es un espectáculo. Muchas gracias a todos los que nos han estado viendo, a todos eh, los que han colaborado también para esta retransmisión. Y nos vamos hasta el fin de semana del 22-23, que vendrá aquí Ponferrada desde el Bierzo. Pues, Sergi. Mira, viaje cortito, cercano. ¿Eh? Así que nada. Gracias a todos y que tengan bueno un feliz fin de semana no. Que hoy es miércoles. Nah, en febrero tenemos. Sí. Venga, que sean felices. Hasta Chao. luego. Zamora es conocida por su Semana Santa y su románico, pero esta ciudad tiene mucho más que ofrecer. Yo soy María Jesús Tomei y vais a conocer conmigo otra cara de Zamora. Pasen y vean. Es la hora de Zamora. Zamora cuenta con un patrimonio modernista indispensable, tanto que está incluida en la ruta europea del modernismo. Y qué decir tiene su arquitectura contemporánea, poco conocida, pero no por ello menos importante. Una buena muestra de arte contemporáneo se encuentra aquí en la Casa de los Gigantones, donde está el museo dedicado a Baltasar Lobo, escultor de la Escuela de París. Fue uno de los mejores escultores del siglo XX y sus obras salpican los jardines de la muralla. Y si os gusta el arte urbano, podéis hacer una ruta de grafitis muy aconsejable. El mercado de abastos está ubicado en un edificio modernista de principios del siglo XX. Aquí encontraremos los productos que luego saborearemos en los establecimientos de la ciudad. Aparte de restaurantes de comida tradicional y bares de pinchos, en Zamora hay gastrobares donde la alta cocina se transforma en tapas de autor. Y qué mejor manera de bajar la comida que dar un paseo por el casco histórico de Zamora. Y los tapices del Museo de la Catedral son maravillosos. Otros museos fuera de ruta son el Etnográfico y el Provincial, donde se encuentra otra joya zamorana, el Tesoro de Ostrería Fieltíbero. vive de cara a su río el Duero, por donde es muy agradable dar un paseo en barca y conocer sus apeñas. Estos ingenios hidráulicos tenían la misma función que los molinos, triturar el grano. Fuera de las murallas hay otras iglesias románicas poco conocidas pero muy interesantes, como San Claudio de los Olivares y Santiago de los Caballeros. Y un lugar secreto es la terraza del su parador de turismo ...el sitio al que van muchos zamoranos... ...a tomar un café o un refresco... ...cuando cae la tarde. Y aquí sí hay playa la de los Pelambres... ...el venidor de Zamora. A pocos minutos del centro... ...se encuentra el Bosque de Valorio... ...un espacio perfecto... ...para disfrutar de la naturaleza. En Zamora hay alojamientos de todo tipo... ...incluso un parking para autocaravanas... Y desde el mirador del troncoso y con estas vistas al duero nos despedimos. Hasta otra. Zamora lo tiene todo. Paisajes espectaculares, cultura y patrimonio únicos, gastronomía exquisita, productos de primera, calidad de gente y calidad de vida. Vamos. Pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra. Amémosla y cuidémosla porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora. y la Carballeda son un paraíso para los sentidos gracias sobre todo a su naturaleza exuberante. En la multitud de pueblos de la zona podemos descubrir joyas arquitectónicas y artísticas únicas de un enorme valor histórico. En el vídeo completo que encontraréis en la página web del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, visitaremos los enclaves de Puebla de Sanabria, San Martín de Castañeda, Otero de Sanabria, Monbuey y Tábara, que abren sus puertas para disfrutar de una ruta única donde poder descubrir todas estas obras de arte. Yo voy a Zamora.